Venerable Elisa, os tornáis melancólica después de haberme jurado la fe de vuestro amor. Porque os veo suspirar cuando estoy lleno de alegría. Decidme, ¿es que lamentáis haberme hecho feliz? ¿O quizás que os arrepentís de vuestras promesas? No, Valerio, no me arrepentiré nunca de cuanto os he jurado. Me siento llena de la más dulce de las venturas. Pero a decir verdad, me asalta una inquietud. Temo que os quiero más de lo que debiera. ¿Qué podéis temer, Elisa, después de haberme colmado de vuestras bondades? Ay, tantas cosas a la vez. La cólera de mi padre, la oposición de mi familia, las censuras del mundo. Y más que nada, Valerio, la posible mudanza de vuestro corazón. La frialdad criminal con que los hombres suelen pagar las muestras demasiado ardientes de un inocente amor. No me hagáis la ofensa de juzgarme por los demás. De mí podéis esperarlo todo, menos que pueda faltar a mis promesas. Os quiero demasiado para eso. Y mi amor por vos durará tanto como dure mi vida. Sí, todos dicen lo mismo. Todos los hombres se asemejan por sus palabras. Son las acciones las que luego los vuelven diferentes. Si solo por las acciones se puede comprobar lo que somos, esperad al menos para juzgar por ellas mi corazón. Y no empecéis tan pronto a imaginar, en vuestros injustos temores, crímenes imposibles. No me deis muerte con los dolorosos ataques de una ultrajante sospecha. Concededme tiempo para convenceros, con miles de pruebas, de la sinceridad de mis juramentos. ¿Con qué facilidad nos dejamos convencer por los que amamos? Sí, Valerio, creo que vuestro corazón es incapaz de engañarme y que habéis de serme fiel. No puedo dudar de vos y reduzco mi preocupación al qué dirán. ¿Por qué esa inquietud? Nada temería si todo el mundo os viera con los mismos ojos con que yo os miro. Encuentro en vuestra persona todos los merecimientos, sin duda llevada por la gratitud que os debo. No puedo apartar de mi recuerdo el terrible peligro que nos puso frente a frente. La bravura con que arriesgasteis vuestra vida por salvar la mía del furor de las ondas. Los tiernos cuidados que me prodigasteis tras haberme sacado del agua. Y los asiduos homenajes de vuestro ardiente amor, que ni el tiempo ni las dificultades han logrado debilitar. Y que haciéndoos olvidar familia y patria, detiene aquí vuestros pasos. Os fuerza a disfrazar vuestra verdadera condición. Y os reduce por estar cerca de mí a vestir la librea de criado de mi padre. Todo ello no ha podido por menos que producir en mí un maravilloso efecto. Y de sobra justifica el amor con que os correspondo. Pero no estoy segura que pueda justificarlo de igual modo ante los ojos de los demás. Ni de que los demás compartan mis sentimientos. De cuanto acabáis de decirme, no es sino por la sinceridad de mi amor, por lo que me creo digno de merecer vuestros favores. Y en cuanto a vuestros escrúpulos, vuestro propio padre se cuida muy bien de justificaros a los ojos del mundo. Su terrible avaricia, la vida austera y estrecha que impone a sus hijos, puede explicar las cosas más extrañas. Perdonadme si hablo así, pero bien sabéis que de su conducta no se puede decir nada bueno. Pero si yo consigo, como espero, encontrar a mis padres, poco trabajo nos costará convencerle. Espero buenas noticias con impaciencia. Iré a buscarlas yo mismo si tardan en llegar. Por Dios, Valerio, no os alejéis de aquí. Procurad sobre todo ganaros la voluntad de mi padre. Ya veis que hago todo lo posible. ¿Y de cuántas astucias hube de valerme para entrar a su servicio? ¿Bajo qué máscara de simpatía y conformidad de sentimientos me disfrazo para agradarle? ¿Y qué personaje de comedia represento a todas horas ante él a fin de lograr su estimación? En ello, no se puede negar que hago progresos admirables. Está visto que para ganarse la voluntad de los hombres no hay mejor medio que el de adornarse a sus ojos con sus mismas inclinaciones, aprobar sus máximas, elogiar sus defectos y aplaudir sus debilidades. Y no hay miedo que el exagerar o pasarse la complacencia descubran las verdaderas intenciones. Los más inteligentes se rinden como los más necios a la adulación constante. Lo más fuera de lugar, lo más ridículo, se lo tragan tan contentos si se adereza con la salsa de la lisonja. La sinceridad sufre no poco en este oficio que me veo obligado a desempeñar, pero cuando se quiere conseguir algo de los hombres, hay que adaptarse a ellos. Y si no se puede lograr por otro camino más honrado, la culpa no es de los que adulan, sino de los que se complacen en ser adulados. ¿Y por qué no tratáis también de ganaros el apoyo de mi hermano? Porque no se puede halagar al mismo tiempo a dos seres opuestos. Vuestro padre y vuestro hermano son las dos personas más diferentes que he conocido. Y es difícil conquistar dos confianzas tan enemigas. Pero vos, por vuestro lado, debéis ocuparos de vuestro hermano y aprovechar su afecto para inclinar a nuestro favor. Pero aquí llega, me retiro,
Tomaos todo el tiempo que sea preciso y no le descubráis vuestros sentimientos hasta el momento oportuno. La verdad es que no sé si me atreveré a hacerle mis confidencias. Me alegro de encontrarte sola, hermana. Ardían deseos de hablarte para abrirte mi pecho y confiarte un secreto. Estoy dispuesta a escucharte. ¿Qué tienes que decirme? Hay un mundo de cosas envuelto en solo dos palabras. Estoy enamorado. ¿Tú? Sí, locamente enamorado. Pero antes de ir más lejos, sé que dependo de mi padre. Y que el nombre de hijo me somete a su voluntad. Que no debemos comprometer nuestro corazón sin el consentimiento de aquellos a los que debemos el ser. Te digo todo esto, hermana, para que no tengas que tomarte el trabajo de decírmelo tú. Porque mi amor no quiere escuchar razones. Ay, no te molestes en darme consejos. ¿Te has prometido a la que amas? No, pero estoy firmemente decidido. Te repito que no busques argumentos para disuadirme. ¿Y me crees capaz de eso? No, pero tú no quieres como yo. No conoces la dulce violencia que un tierno amor ejerce sobre el corazón. Ay, por eso quiero detener la voz de tu prudencia. Hermano mío, dejemos a un lado mi prudencia. Nadie hay que no la pierda por lo menos una vez en la vida. Y si yo te abriera mi pecho, tal vez aparecería a tus ojos mucho menos prudente que tú. Quiera Dios que tu alma como la mía. Habla tú primero, dime a quién amas. A una joven que habita desde hace poco en este barrio y que parece hecha para inspirar el amor en quien la mira. La naturaleza no ha creado nada más hermoso. Me sentí transportado desde el momento en que la vi. Se llama Mariana y vive con su anciana madre, casi siempre enferma, a la que esta hija ejemplar prodiga todos los cuidados imaginables. La atiende y la consuela con una ternura que llega al alma. Pone el aire más encantador del mundo en todo lo que toca y llena del brillo de mil gracias todos sus actos. Una dulzura llena de atractivos, una bondad cautivadora, una distinción adorable. Ay, hermana, quisiera que lo hubieses visto. Ya la estoy viendo por lo que de ella me dices. Y para comprender todas sus perfecciones, me basta con que tú la quieras así. He averiguado que su madre y ella no están en buena posición y que su recatada asistencia apenas puede mantener sus necesidades. Imagínate la alegría que ha de suponer para mí el llevar la fortuna a quien se ama, el procurar pequeños socorros a las dificultades de una familia virtuosa. Y comprende mi disgusto al verme por culpa de la avaricia de un padre en la imposibilidad de gozar de esta alegría. Ya me imagino. No hay nada más cruel que esta rigurosa economía que se ejerce sobre nosotros. Esta falta constante de dinero en que nos obliga a languidecer. ¿De qué nos servirá poseer una gran fortuna si esta nos llega cuando no estamos ya en edad de gozarla? Para poder vivir dignamente, me es preciso contraer deudas. Me veo reducido, como tú, a buscar la ayuda de prestamistas para poder vestir con decencia. Por eso necesito que me ayudes a sondear el ánimo de nuestro padre respecto a mis sentimientos. Y si se muestra contrario, he decidido abandonar esta casa y correr con mi amada la suerte que el cielo nos destine. Voy a buscar que me preste el dinero que necesito. Y si tu situación es igual a la mía y nuestro padre se opone al logro de nuestros sentimientos, lo dejaremos aquí solo. Nos libraremos de la tiranía a la que nos somete desde hace tantos años insoportable avaricia. Verdad es que cada día nos da nuevos motivos para llorar la muerte de nuestra madre. Ay, y que... Oigo su voz. Alejémonos para con nuestras confidencias. Hemos unido nuestras fuerzas para atacar la dureza de su carácter. ¡Fuera de aquí ahora mismo! Y sin replicar. ¡Vamos, vamos, pronto! No quiero en mi casa un ladrón que merece la horca. Y tan malo como este maldito viejo, creo Dios me perdone, que tiene el diablo metido en el cuerpo. ¿Qué andas ahí murmurando entre dientes? ¡Di! ¿Qué tienes que añadir a todas tus bellaquerías? Quiero saber por qué me echáis de vuestra casa. ¿Todavía lo preguntas, Bergante? ¡Ya está saliendo por esa puerta! Antes de que me arrepienta de descalabrarte. ¿Pero yo qué os he hecho? Vamos a ver. Me has hecho que esté deseando perderte de vista. ¿Te parece poco? Vuestro hijo me ha ordenado que le espere. ¡Pues le esperas en la calle! No quiero volver a verte por mi casa, metiendo las narices en todo, fisgando lo que sucede para luego aprovecharte. No quiero tener a todas horas a mi alrededor un traidor, un espía, cuyos ojos vigilan mis menores actos y huronean por todos los rincones para ver si hay algo de qué apropiarse. ¿Cómo diantre suponéis que alguien os pueda robar ni un alfiler? ¿Sois acaso un hombre robable? ¿No guardáis todo cuanto poseéis bajo siete llaves y os quedáis de centinela día y noche a la puerta? Yo soy muy dueño de guardar lo que me parece y de estar de centinela donde me da la gana. Y no quiero ni que se sospeche que poseo... bueno, bueno, lo que poseo. Soy muy dueño de ser muy dueño de lo que soy dueño. Y tú eres capaz de ir por ahí corriendo la voz de que tengo dinero escondido. ¿Tenéis dinero escondido? ¡No, desvergonzado! No. Yo no he dicho que... ¿Cómo voy a decir que tengo dinero?
Pero tú, con mala intención, puedes hacer correr esa falsa especie. Porque no tengo dinero, ¿te enteras? Ni un escudo, ni medio escudo, ni nada. Nada, nada, ¿a mí qué me importa que tengáis dinero o no? Si para el caso va a ser lo mismo. Ven acá. Te estás volviendo tú muy razonador y te voy a arrancar todas esas razones por las orejas. No, no te detengas, ya que has cogido carrilla, toma la puerta y a la calle. Bueno, bueno, no os pongáis así, ya me voy. Espera, espera, a ver, ¿no te llevas nada? ¿Qué se puede llevar uno de esta casa? Como si fuera tan fácil. A ver que te registre, a ver las manos. Aquí están. Las otras. Sí, sí, las otras. Véalas, un poco sucias, pero limpias. No escondes nada. ¿Dónde? Cualquiera sabe. Los rateros están llenos de recursos. Ay, estas calzas que se llevan ahora parecen pintiparadas para esconder objetos robados. Todos los que las llevan merecen que los cuelguen. Y no digamos el que las inventó. Un hombre así merece lo que teme. Le dan a uno ganas de robar. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué has dicho de robar? Digo que estáis registrando bien y os convenceréis de que soy incapaz de robar. ¿Era eso lo que habías dicho? Regístreme también la cabeza. En la cabeza no se puede guardar dinero. Puedo guardarlo en la boca. No tendrías la lengua tan expedita. Por si acaso, me has dado una idea. ¡Abre la boca! Sí, Omar. Ya decía yo. Los bolsillos. En los bolsillos. Diablo, si lleve la avaricia y los avaros. ¿Qué? ¿Qué has dicho de la avaricia y de los avaros? Que así se los lleve el diablo. ¿A quiénes? A los avaros. ¡Ah, sí! ¿Y quiénes son los avaros? ¿Se puede saber? A mi juicio, unos seres viles y miserables. Te voy a dar yo a ti juicio con un bastón. ¿Pero por qué os ponéis así? Me pongo como me parece, pues hombre. ¿Qué creéis que me refiero a vos? Yo creo lo que creo. Y quiero saber, ¿a quién te refieres cuando dices todo eso? Hablo para mi coleto. Pues ten cuidado de que no hable yo para tus narices. ¿Es que podéis impedir que maldiga de los avaros? No, pero te puedo quitar esa costumbre de ser insolente. A callar. Que no he nombrado a nadie. Una palabra más y te la ganas. El que se pica, os come. ¡Te callas o no! Claro, claro, qué remedio. Ah, bueno. ¿Os dejáis enregistrar este bolsillo? ¿Para qué? Cuando tú me lo recuerdas, es que no escondes nada en él. Devuélveme, y sin obligarme a registrarte. ¿Que os devuelva qué? Lo que me has robado. Yo no os he robado nada. ¿De veras? ¿De veras? Entonces, adiós. Puedes largarte con todos los diablos. Esto se llama despedir a uno como Dios manda. Prefiero dejarlo a tu conciencia, si me has robado. ¿Otra vez? La última, a la calle con viento fresco. Ay, gracias a Dios que me veo libre de este bigardo que me estaba dando demasiado que pensar. La verdad es que no hay cosa peor que guardar en casa una importante cantidad de dinero. Bienaventurado el que tiene todo su caudal convenientemente situado y no conserva nada más que lo que precisa para sus gastos. No tiene que preocuparse de buscar por toda la casa un escondrijo seguro, porque las cajas de hierro inspiran sospechas. No me fío de ellas. Resultan un cebo para los ladrones. No sé si habré hecho bien en enterrar en mi jardín los 10.000 escudos que me trajeron ayer. 10.000 escudos de oro en una casa son demasiados. Dios mío, no me habré estado traicionando por efecto del acaloramiento. Creo que he hablado en voz alta y que... ¿Qué pasa?
pasa? Nada, padre. ¿Lleváis ahí mucho rato? Acabamos de entrar. Entonces no habéis oído. No habéis oído, ¿verdad? ¿Qué? Eso. ¿Qué? Lo que acabo de decir. No hemos oído nada. No me engañáis. Perdonad, pero... Estoy seguro de que habéis tenido que oír unas palabras sueltas. Unas palabras sin el menor sentido, naturalmente. Estaba pensando en voz alta, en las dificultades que se encuentran hoy día para conseguir dinero. Decía, lo feliz que ha de ser el que tenga 10.000 escudos en su casa. Precisamente, no nos atrevíamos a hablar por no turbar vuestros pensamientos. No, si yo lo digo para que no vayáis a tomar unas palabras por otras, torcidamente, y pensar que pudiera estar diciendo que era yo el que tenía 10.000 escudos. Nada tenemos que ver en vuestros asuntos. Ay, hijo, ojalá tuviese yo 10.000 escudos. No creo que... Con la falta que me hace. Pero hay cosas que... Serían una tranquilidad tan grande para mí. Ay, y me sacarían de tantos apuros como estoy pasando. Por Dios, padre, me parece que no os podéis quejar. Todo el mundo sabe que poseéis una fortuna considerable. ¿Cómo yo? Ay, Dios misericordioso, qué calumnia tan grande. Los que dicen eso mienten como bellacos. Ya sé que algunos pícaros, algunos infames, han hecho correr esa fábula. No os pongáis así. ¿Y cómo quieres que me ponga cuando son mis hijos, mis propios hijos, los que me traicionan y se convierten en mis peores enemigos? ¿Es ser vuestro enemigo decir que soy rico? ¿Rico yo? Yo que no hago más que pasar apuros y penalidades. Vosotros tenéis la culpa. Vosotros los primeros. Las fantasías y los despilfarros a que os entregáis serán la causa de que cualquier día venga alguien a rebanarme el cuello con idea de que estoy podrido de dinero. ¿Y qué despilfarros hacemos nosotros? ¿Se puede saber? ¡Claro que se puede, jovencito! Hay nada más escandaloso que ese vestuario con que te luces por la ciudad. Yo me quejaba ayer de tu hermano. Pero lo tuyo es mucho peor. Lo tuyo clama al cielo. El que te eche la vista de pies a cabeza tendrá motivos para suponer que disfrutas de una gran renta y calcularán que yo... Te he dicho mil veces que tus lujos me ponen la carne de gallina. Vas por ahí dándote aires de marqués. Para ir así vestido, a las fuerzas de estarme robando. ¿Robando yo? Pues dime si no. ¿De dónde sacas para sostener esos vestidos tan elegantes? Del juego, padre, ya os lo he dicho. Juego como tengo suerte, gano. Y con lo que gano me permito algunos caprichos. ¡Mal hecho! ¡Muy mal hecho! Y si eres afortunado en el juego, deberías aprovecharte y emplear ese dinero sacándole un buen interés para el día de mañana. Yo quisiera saber si, sin entrar en todas tus otras excentricidades, ¿para qué sirven todas esas cintas y esos lazos y esas plumas y esos perifollos? ¿Para qué gastarse el dinero en pelucas si dejándose crecer el pelo una temporada, que es más barato, se consigue el mismo resultado y te ahorras el peluquero? Estoy seguro de que en pelucas y sedas llevas encima lo menos 20 pistolas. Y 20 pistolas producen al año 18 libras, 6 sueldos y 8 dineros, colocadas nada más que al 8%. Ahí tenéis razón. Yo mismo te las colocaría a ese interés y todavía podría ganarme un 3 o un 4% más. Pero dejemos eso y vamos a otra cosa. ¿Qué ven mis pobres ojos? Me parece que se hacen señas el uno al otro. Sin duda piensan robarme la bolsa. ¿A qué vienen esos gestos? Dudamos, mi hermano y yo, entre cuál ha de ser el que hable primero. ¿Era eso de verdad? Los dos tenemos algo que deciros. Vaya, también yo tengo algo que comunicar. Es de boda de lo que queremos hablar. ¡Qué casualidad! Lo mismo que yo. También os quiero hablar de matrimonio. ¿A qué viene esa exclamación?
¿Es la palabra o el hecho lo que os causa ese temor? Ay, el matrimonio. Puedo asustarnos tanto a mi hermana como a mí, tal como vos pensáis del matrimonio. Y nos hace temer que nuestros sentimientos no estén del todo de acuerdo con vuestra elección. Un poco de paciencia. No hay motivo para alarmarse. Yo sé muy bien lo que os conviene y ninguno de los dos podrá tener queja de mis proyectos. Para empezar, decidme, ¿conocéis a una joven llamada Mariana que vive no lejos de aquí? Sí, padre. ¿Y tú? He oído hablar de ella. ¿Y qué tal te parece, hijo mío? Una criatura encantadora. ¿Y su aspecto? Cautivador. ¿Y su aire, sus modales? Maravilloso, sin duda. ¿Y no crees que una joven como ella merece que se la tome muy en consideración? Desde luego. ¿Y que sería un partido deseable? Muy deseable. ¿Y que seguramente es capaz de gobernar un hogar? Sin duda. ¿Y que un hombre sería feliz con ella? Felicísimo. Claro que hay una pequeña dificultad. Mucho me temo que ella no aporte al matrimonio la dote que fuera de desear. Va, el dinero no ha de tomarse en cuenta cuando se trata de una persona que reúne tantas cualidades. Según, el dinero no deja de tener su importancia. Aunque hay que considerar que si ella no aporta la dote que fuera de desear, podría intentarse alguna compensación por otro lado. Indudablemente. Vaya, cómo celebro que estemos tan de acuerdo, porque su distinción y su dulzura me han robado el corazón, que es lo único que estoy dispuesto a dejarme robar. Y me han decidido a casarme con ella. ¿Cómo? ¿Decís que estáis decidido a casarme con María? ¿Quién, vos? Sí, yo, claro que yo. ¿A qué vienen esos aspavientos? Ay, perdona, he sentido una especie de mareo, voy a retirar. Ah, no será nada. Ve a la cocina y bébete un buen vaso de agua clara. Y nada de medicinas que echan a perder el estómago. No, y menos llamar al médico. Ya se sabe que todo lo que hacen es sacarnos una onza del bolsillo y dejarnos dentro el mal. Ay, estos barbilindos de hoy, pues no son poco delicados. En fin, hija mía, esto es lo que he resuelto para mí. En cuanto a tu hermano, le destino cierta viuda de gran posición que he conocido esta mañana. Y a ti he pensado en darte por esposo al señor Anselmo. ¿El señor Anselmo a mí? Sí, hija, sí. Un hombre maduro, prudente y sensato, que no tiene muchos más de 70 años y de cuya fortuna se cuenta y no se acaba. Yo, con todo respeto, no quiero casarme, padre mío. Yo, con todos los respetos, quiero que os caséis, hija mía. Os pido perdón, padre. Os pido perdón, hija. Soy la más humilde servidora del señor Anselmo. Pero con vuestro permiso, no me casaré con él. Soy vuestro más humilde lacayo. Pero con vuestro permiso, os casaréis con el señor Anselmo esta tarde. ¿Esta tarde? Esta misma tarde. Eso no será, padre. ¿Eso será, hija? No. Sí. Os digo que no. Y yo os digo que sí. Es una cosa a la que no podéis obligarme. Es una cosa a la que estoy decidido a obligarte. Me mataré antes de tomar por esposo a ese hombre. No te matarás ni antes ni después y te casarás con él. Habrás visto la descarada. ¿Cómo se atreve una hija a hablar así a su padre? ¿Cómo puede un padre hablar así a su hija? Es un gran partido. Te conviene y no hay más que discutir. Apuesto lo que quieras a que todo el mundo aprobará mi elección. Y yo apuesto a que no lo aprobará ninguna persona con sentido común. Mira, por allí viene Valerio. ¿Quieres que le nombremos juez en este asunto? ¿A Valerio? Sí, consiento. ¿Te someterás a su dictamen? Aceptaré lo que él decida. Valerio, te hemos elegido para que decidas quién tiene razón en un asunto. Si mi hija o yo. Seguramente vos, señor, sin discusión. ¿Sabes de qué se trata? No, pero como vos no os podéis equivocar, es vuestra desde ahora
Toda la razón. Quiero darle esta tarde por esposo a un hombre tan rico como discreto. Y la muy descarada va y me dice que no le quiere. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? Sí. Pues... ¡di! Pues digo que en el fondo estoy de vuestra parte. Vos no podéis no tener razón. Y en cuanto a ella, tal vez... Si... ¿Cómo? El señor Anselmo es un partido muy conveniente. Es un gentil hombre de elevada cuna. Dulce, tranquilo, prudente, sensato y... y no le ha quedado ningún hijo de su primer matrimonio. ¿Podría ella, por su parte, encontrar nada mejor? Es cierto. Pero ella quizá os pudiera decir... que no hay por qué precipitar las cosas, que no estaría de más un poco de tiempo hasta ver si su inclinación se acostumbraba a la idea de... ¡Es una ocasión que hay que agarrar por los pelos! El señor Anselmo no está para muchas esperas. Y además, ofrece una ventaja que no voy a encontrar fácilmente por otro lado. Y es que el señor Anselmo... acepta el que vaya al altar sin dote. ¿Sin dote? Sí, figúrate. Ay, en ese caso no digo nada. Ve usted, es una razón que convence a cualquiera. Y no hay más remedio que rendirse ante ella. Para mí, supone una economía muy importante. Sin duda, no cabe discusión. Claro que vuestra hija puede arguir que el matrimonio es un paso mucho más serio de lo que parece. Y del que se puede resultar feliz o desgraciado para toda la vida. Que un compromiso que debe mantenerse hasta la muerte no debe de aceptarse sin tomar antes ciertas precauciones. ¡Sin dote! Lleváis razón. Eso es capaz de justificarlo todo. Verdad es que hay algunas gentes que os podrían decir que en un caso así la opinión de la muchacha es cosa que debe de tenerse en cuenta. Y que una desigualdad tan grande de edad, de humor y de sentimientos exponen a un matrimonio a posibles accidentes enojosos. Sin dote. Claro, contra eso no hay réplica posible. ¿Quién se atreve a negarlo? Lo cual no quiere decir que no haya algunos padres que prefieran la felicidad de sus hijas al dinero, que no piensen en sacrificarlas por el interés, y que procurarían, antes que nada, en el matrimonio, esa dulce conformidad que mantiene eternamente el honor, la paz, la felicidad, y que después... ¡Sin dote! Por supuesto, me olvidaba. Eso es capaz de hacer callar todas las bocas. Sin dote, qué hermoso concepto, que se puede contra una razón de tanto peso. ¿Verdad? Caramba, me parece que oigo aullar un perro. ¿Será que hay alguien alrededor de mi dinero? No, no os mováis. Vuelvo enseguida. Ay. ¿Es posible, Valerio? Os burláis de mí al hablar como acabáis de hacerlo. Comprended que ha sido por negrear más la cuestión y poder llegar mejor al logro de nuestros deseos. Oponerse abiertamente a sus planes solo conduciría a perderlo todo. Hay gentes a las que se debe de atacar dando un rodeo. Temperamentos enemigos a toda oposición. Naturalezas reacias, a las que la verdad hace encabritarse. Y que se resisten al camino derecho de la razón. Y a las que solo con mucha mano izquierda se lleva por donde se quiere. Fingid que accedéis a sus deseos y así conseguiremos mejor nuestros fines. Pero es que ese matrimonio... Y encontraremos el modo de evitarlo. ¿Y qué podemos intentar si está concertado para esta tarde? Puede intentarse una demora, fingir una enfermedad, por ejemplo. Se descubrirá la mentira solo con llamar al médico. ¿Y qué sabrán los médicos? No tenéis más que elegir el mal que os parezca, que ellos enseguida encontrarán razones para decir de qué proviene. Nuestro último recurso puede ser la fuga que os ponga cubierto de todo. Y si vuestro amor es tan firme como aseguráis, una joven debe de obedecer siempre a su padre. No hay que poner reparos a su futuro esposo, puesto que la poderosa razón de ir al matrimonio sin dote la obliga a tener que tomar lo que le den. ¡Eso, eso! ¡Muy bien dicho! Perdonad, señor, si me arrebato y me atrevo a hablar de esta manera. ¿Cómo? Si estoy escuchándote maravillado. Y desde ahora te otorgo sobre mi hija un poder absoluto. Le doy toda la autoridad que el cielo me otorga sobre ti y quiero que hagas todo cuanto él te diga. Con vuestro permiso voy con ella al jardín para seguir aconsejándola. Sí, ve, ve. Me harás un gran favor.
Habrá que mantenerle la brida bien sujeta. ¡Eso mismo! Yo, entre tanto, voy a dar una vuelta por la ciudad. No, no tardo nada. No hay duda de que el dinero es lo más hermoso del mundo. Y debes dar gracias al cielo por el hombre ejemplar que os ha dado por padre. Y cuando hay quien acepta una esposa sin dote, no hay que andarse con miramientos. Sin dote. Es una frase que encierra belleza, honor, juventud, noble cuna, prudencia, probidad. ¡Ay, qué muchacho! Habla como un oráculo. Es una alhaja. Y para lo poco que le pago, no encontraré nunca un criado como él. Oye, Bergante, ¿dónde te has metido? ¿No te di orden de qué? Aquí me tenéis, aguardándoos a pie firme. Vuestro padre me ha puesto en la calle y menos mal que me he librado de que me mide las costillas. Ay, ¿cómo va nuestro asunto? Es preciso darse prisa. Acabo de descubrir que mi padre es mi rival. Vuestro padre está enamorado, no es una broma. No sé cómo he podido disimular ante él la turbación que me produjo la noticia. A estas alturas se le ocurre enamorarse al viejo. Es que quiere que la gente se burle de él. Se ha inventado el amor para hombres como él. Ha cometido de pronto esa pasión. ¿Y vos por qué le habéis ocultado? Para que no sospeche y poder emplear entre tanto todos los medios para acabar con esa boda. ¿Y qué respuesta me traes? Ay, señor, los que solicitan dinero prestado son los seres más desdichados de la creación. Hay que pasar por todo cuando se decide, como vos, caer en la garra de los usureros. ¿Quieres decir que ha fallado el negocio? Todavía no hay que desesperar. El señor Simón, el corredor que nos han recomendado, un hombre activo y lleno de celo, dice que hará cuanto pueda por vos. Me conseguirá los 15.000 francos. Sí, pero con unas pequeñas condiciones que es preciso que aceptéis. Ahí está puesto al habla con el que ha de prestarme el dinero. No es costumbre. El que da el dinero tiene tanto interés como vos en mantener el incógnito. Todo llevarse en el mayor misterio. No quiere dar su nombre y ha de encontrarse hoy mismo con vos en algún lugar secreto preparado al efecto para conocer de vuestros labios vuestra posición y la de vuestra familia. Y mucho me temo que en cuanto salga a relucir el nombre de vuestro padre se estropee el negocio. Tengo derecho a la herencia de mi madre. Aquí están las condiciones que el prestamista ha dictado personalmente al corredor para que seáis advertido antes de seguir adelante. Supuesto que el prestador tenga todas las garantías y que el prestatario sea mayor de edad y de una familia cuyos bienes sean amplios, sólidos, seguros, claros y libres de todo obstáculo, se hará una completa y exacta obligación ante el notario más honrado que se pueda encontrar y que para los efectos será elegido por el prestador, al que importa de modo particular que el acta sea debidamente legalizada. No tengo nada que objetar. El prestador, para no cargar con ningún escrúpulo sobre su conciencia, no dará su dinero a un interés mayor del 6%. ¿Al 6%? ¡Caramba, no se quejará! Y que lo digáis. Pero como el susodicho prestador no dispone actualmente de la cantidad en cuestión, y por favorecer al prestatario, se ve obligado a tomar prestado de una tercera persona al 20%. Será natural que el prestatario pague ese interés, sin perjuicio del anterior, del 6%. Haciendo constar que por hacer un especial favor al prestatario es por lo que se presta la operación. ¡Diablo! ¡Qué usurero! ¡Qué buitre es ese! ¡Resulta el más del 25%! Al 26 ya os lo he dicho, pero hay más. No quiero oírlo. Necesito el dinero y tengo que pasar por todo. Queda un pequeño apartado. De los 15.000 francos que se solicitan, el prestador no podrá aportar en dinero contante más que 12.000 libras. Los 1.000 escudos restantes será preciso que el prestatario los acepte en vestidos, todavía en buen uso, ropa blanca en menos buen uso y alhajas, que a continuación se señalan y que el prestador, con la mejor buena fe, pone al precio más módico que le ha sido posible. ¿Qué quiere decir? Pues lo que dice, ni más ni menos. Escuchad. En primer lugar, una cama de 4 pies, con bandas de un punto de Hungría, bien cosida sobre un paño de color aceituna, una colcha del mismo material y 6 sillas, todo ello en buen estado, con forros de tafetán tornasolado, rojo y azul, más un dosel y cortinas de excelente sarga de ahumal, color de palo de rosa con franja y flecos de seda. ¿Y qué quiere que haga yo con eso? Pues lo mismo que con lo que sigue. Esperad, más un dosel de tapicería, que representa escenas pastoriles, más una gran mesa de madera de nogal
que se abre tirando con fuerza por los extremos, con sus 6 sillas correspondientes. ¿Pero yo para qué necesito? Un poco de paciencia, más 3 mosquetes incrustados de nácar con sus soportes, más un horno de ladrillo con 2 retortas y 3 recipientes, muy útil para los que se interesan en el arte de la destilación. ¿Cuánto más? Calma, sin excitarse. Más un laúd con todas sus cuerdas, o casi todas, más un juego de bolos y un juego de la oca, muy indicado para distraer el tiempo cuando no se tiene nada que hacer. Más una piel de lagarto de 3 pies y medio de larga, rellena de paja, curiosidad zoológica, muy decorativa para colgar en una habitación. El total de lo arriba mencionado, cuyo valor sobrepasa de las 4.000 libras, se rebaja al razonable precio de 1.000 escudos gracias a la evidente generosidad del prestador. ¡Que el diablo se lleve la generosidad de ese verdugo! ¿Se ha visto nunca usura semejante? Ay, no se contenta con el feroz interés que exige y me obliga además a cargar con un lote de trastos viejos. Un prendero no dará por todo ello arriba de 200 escudos. Pero no tengo más remedio que aceptar esta sangría. El miserable me tiene con una mano el cuello. Sí, no os queda otro camino. A esto se ven reducidos los jóvenes por la avaricia de sus padres. Señor, yo no he sentido nunca la tentación del robo, pero me parece que el robar a vuestro padre sería una acción meritoria. Ay, déjame el documento, quiero volverlo a leer. También son ganas de quemarse la sangre. Pues sí. Se trata de un joven que tiene absoluta necesidad de dinero. La urgencia le obliga a buscarlo, sea como sea, y pasará por todo lo que le exijáis. ¿Y quién me asegura, señor Simón, que no voy a correr ningún riesgo? ¿Conocéis el nombre, la fortuna y la familia de ese alocado joven por el que mostráis tanto interés? Pues no, no puedo informaros. Solo casualmente he entrado en contacto con él, pero él mismo os podrá aclarar cuanto deseéis saber. Su criado me asegura que no tendréis nada que oponer cuando le conozcáis. Su familia es muy acomodada. Es huérfano de madre y se compromete, si lo deseáis, a que su padre se muera antes de 8 meses. Eso ya es algo. La caridad, señor Simón, nos obliga a favorecer a nuestro prójimo siempre que podamos. Naturalmente. Eso, siempre que podamos, naturalmente. Nuestro señor Simón, hablando con vuestro padre. Se habrá enterado de quién soy y le estará contando. Caramba, joven, no perdéis vuestro tiempo. ¿Quién os ha dicho que la cita era aquí? Todo está arreglado. No he revelado vuestro nombre, aunque no veo ningún mal en ello. Estamos entre personas discretas y os podréis poner de acuerdo en cuanto gustéis. ¿Cómo? El joven es la persona que desea el préstamo de las 15.000 libras. ¿Qué oigo? ¡Eres tú, desvergonzado! ¡El que se entrega a esos trapicheos vergonzosos! ¡Sois vos, señor padre, el que se dedica a esos negocios sanguinarios! ¡Eres tú el que se quiere arruinar con préstamos deshonrosos! ¡Sois vos el que se enriquece con usuras criminales! ¡Aún te atreves, después de tu desordenada conducta, a presentarte ante mi vista! ¿Os atrevéis vos, después de estas inconfesables especulaciones, a presentaros ante los ojos del mundo? ¿No te cae la cara de vergüenza de caer en tales libertades? De precipitarte en gastos desmesurados, de disipar escandalosamente el caudal que tus padres han reunido a costa de tanto sudor. Ay, no sonrojáis de arrastrar por el suelo vuestra condición con ese despreciable comercio de sacrificar reputación y honor y elevar hasta lo increíble los intereses con las más infames sutilezas que hayan inventado jamás las más sórdidas sanguijuelas. Quítate de mi vista, bribón, pródigo, derrochador, manirroto, quítate de mi vista. ¿Quién es más culpable? El que busca el dinero que necesita. O el que roba un dinero que no le hace falta. Retírate, te digo, mal hijo. No quiero irte. Y te aseguro que me alegro de lo sucedido. Vaya, si me alegro. Es un aviso de la providencia para que de ahora en adelante no quite ojo de todas tus imperdonables andanzas. Señor Harpagón. Esperad, esperad un momento. Ahora vuelvo para hablar con vos. Y con todos estos disgustos, se me ha olvidado echar una mirada a mi dinero. Producto de los despojos, cuando no hemos reconocido nada de toda la lista.
¿Cómo? Pero eres tú, mi querido Flecha. ¿Qué haces aquí? Caramba, Frosina, ¿qué te trae por esta casa? ¿Qué quieres que me traiga? Lo que me trae y me lleva a todas partes. El intervenir en toda clase de negocios. El ser útil a la gente. Y aprovechar de la mejor manera posible los talentos que Dios me ha dado. Tú sabes bien que en este mundo hay que vivir gracias a la habilidad y la viveza. Y que no cuento con otra renta que la intriga y la astucia. ¿Tienes algo entre manos con el dueño de esta casa? Sí, le manejo un pequeño asunto del que espero sacar buena recompensa. ¡Del viejo! Muy listas de andar. Te advierto que el dinero está muy caro en esta casa. Pero hay ciertos servicios en los que no se regatea. Aquí se regatea hasta la respiración. Tú no conoces al amo. El señor Arpagón es, de todos los humanos, el menos humano. El mortal, entre todos los mortales, de corazón más duro y más apretado. No hay servicio que agradezca hasta el punto de desatar los cordones de su bolsa. Elogios, estimación, buenas palabras, de eso, todo lo que quieras. Pero dinero, dar es una palabra por la que siente verdadero horror. Nunca dice os doy, sino os presto los buenos días. Tú déjame a mí. Conozco el arte de exprimir a los hombres. Tengo el secreto de ganarme su ternura, de hacerles cosquillas en el corazón y de encontrar sus cuerdas sensibles. Si no me ahorcan con otra cuerda que con la sensible del señor Arpagón, aquí nada de eso da resultado. Te desafío a que internezcas al viejo y le consigas sacar un solo escudo. Es insensible como un turco en esa cuestión, de una turquería desesperante. Ama el dinero más que el honor, la virtud o la reputación. El que le pidan dinero le produce convulsiones, como si le taladrasen el corazón, como si le arrancasen los entrañas. Pero oiga, yo me largo. ¡Buena suerte! Todo va bien. Las monedas no han parido, pero no falta ninguna. ¡Vaya, vaya! ¿Qué hay, Frosina? Dios mío, qué bien está su merced. Lleváis la salud asomando el rostro. ¿Quién, yo? Nunca he visto una tez más fresca ni más sana. ¿De veras? ¿Y cómo? En toda vuestra vida habéis estado más joven que ahora. Hay por ahí gentes de 25 años que representan mucha más edad que vos. Pues ya ves, Frosina, he pasado de los 60. ¿Y qué son 60 años? La flor de la edad. Es verdad. Ahora entráis en la mejor época de la vida. Sí, pero 20 años menos no me vendría nada mal. ¿Queréis callar? ¿Qué necesidad de ellos si tenéis cuerda para vivir 100 años? ¿Y los intereses? ¿Tú crees de verdad? Salta a la vista, por cualquier lado que se os mire. Estáos quieto. Entre los ojos lleváis el signo de la larga vida. ¿Tú sabes de eso? Pues claro, ¿de qué no sabrá una? Dejadme ver vuestra mano. Toma, por un rato, ¿eh? Dios mío, qué línea de la vida. ¿Cuál? Esta. ¿No veis hasta dónde llega? Casi se pierde de vista. ¿Y eso qué quiere decir? 100 años, dije. ¿Pasaréis de los 120? Ya decía yo que los intereses al 20%... Enterraréis a vuestros hijos y a vuestros nietos. Mira, no me parece mal. Aunque me va a costar mucho dinero tanto entierro. Y dime, ¿cómo va nuestro asunto? Eso no se pregunta. Pongo yo mi mano en algo que no resulta las mil maravillas, sobre todo para los matrimonios. Tengo yo un don. No hay pareja en el mundo que yo no me las arregle para unir. Y en este caso no son tantas las dificultades. Al entrar esta mañana en casa de Mariana y de su madre, me las he encontrado hablando de vos. Y le he contado a la madre lo que de golpe habéis sentido por su hija, al verla pasar por la calle o tomar el aire en su ventana. Dime, dime, ¿y ella qué ha respondido? Ha escuchado la proposición con alegría. Y cuando le he manifestado que desearíais que Mariana asistiese esta tarde a la ceremonia del contrato matrimonial, ha cedido sin vacilar, con los ojos arrasados de lágrimas, y me la ha confiado. ¡Me llenas de felicidad! Como estoy obligado a ofrecer una cena al prometido de mi hija, el señor Anselmo, aprovecho la ocasión para invitarla. Al fin y al cabo, una boca más, ¿verdad? Lleváis razón. Ella vendrá después de almorzar a visitar a vuestra hija y a dar una vuelta por la feria con ella hasta la hora de la cena. Ah, muy bien. Les prestaré mi carroza. Mucho más cómodo así.
Oye, Frosina, ¿le has hablado a la madre algo sobre el dinero que pudiera dar a su hija? ¿Le has indicado que debería ayudar? Vamos, que hiciese un pequeño esfuerzo. Una ocasión como esta bien vale un cierto sacrificio. Hoy día no se casa una muchacha sin aportar algo al matrimonio, aunque sea poco, ¿eh? ¿Qué está usted diciendo? Mariana aportará lo menos 12.000 libras de renta. ¿12.000 libras de renta? ¡Ay, es una muchacha adorable! Os digo que lo menos. Haced la cuenta. En primer lugar, Mariana ha sido nutrida y educada con la mayor modestia. Está hecha a vivir de ensaladas, leche, queso y manzanas. Por lo tanto, no exigirá una mesa bien servida, ni manjares selectos, ni vinos de precio, lo cual, por lo menos, suba 3.000 francos cada año. Además, no aspira más que a vestir decentemente. No piensa en vestidos lujosos, ni en ricas alhajas, ni muebles suntuosos como otras. Y eso vale sus buenas 4.000 libras. Por si fuera poco, tiene una gran aversión por el juego. Cosa no corriente en una mujer de hoy. Yo sé de alguna del barrio que ha perdido al 30 y 40 20.000 francos en lo que va de año. No contemos más que la cuarta parte. 5.000 francos anuales y 4.000 en tocados y joyas hacen 9.000. Pongamos 1.000 escudos en la comida y ya tenéis cada año vuestros 12.000 francos largos. Sí, sí, claro. Así mirado no está nada mal. Pero yo querría además algo sólido, algo real. Vamos, contante y sonante. Por Dios, ¿qué más sólido que llevar al matrimonio una increíble sobriedad, un gran amor a la sencillez en su atavío y un odio mortal por el juego? Bueno, entiéndeme. Yo no veo muy claro eso de constituir una dote con los gastos que no va a hacer. ¿Comprendes? Yo no puedo hacer un recibo de lo que no me dan en la mano. Haría falta, ¿cómo te diría yo? Algo más palpable. También habrá algo de eso que llamáis palpable. Me han hablado de cierta región donde parece ser que tienen algunas tierras. Vos seréis el dueño de ellas. Habrá que ver eso. A lo mejor no es tanto y las tierras lejos no dan más que preocupaciones. Los colonos siempre roban y lo que cuestan los viajes cuando se quiera ir a cobrar la renta. Además, hay otra cosa que me inquieta, Frosina. La muchacha es muy joven y los jóvenes, por lo general, no aman más que a los de su edad, cuya compañía procuran en todo momento. Tengo miedo de que un hombre de mis años no resulte enteramente de su agrado y eso pudiera producir en mi casa algún desorden. No me haría ninguna gracia que... Ay, señor, no la conocéis. Hay en ella una particularidad que se me había pasado deciros. Le repugna a la gente joven y no siente amor más que por los viejos. ¡Mariana! ¡Mira, mira! Quisiera que la oyeseis hablar de ello. No puede sufrir la vista de un mozo. Nunca es más feliz que cuando ve un anciano con una barba patriarcal. Cuanto más viejos, mayor atractivo tienen para ella. Como que deberéis tener buen cuidado, no presumir de ser más joven de lo que sois en realidad. Ella no se contenta con un hombre de menos de 60 años. No hace 4 meses que, estando a punto de casarse, rompió la boda porque el novio le había ocultado que no tenía más que 56 y que usaba gafas para leer. ¡Ah, caramba! ¿Solo por eso? Sí. Dice que los de 56 no tienen el menor juicio y que las narices se han hecho para sostener las gafas. ¡Ah, caray! Es una verdad en la que no había pensado. Pues cosas como esa os podría contar más de 1.000. En las paredes de su cuarto hay algunos cuadros y algunas estampas. ¿A quiénes pensáis que representan? ¿A Adonis? ¿Apolo? Pues no, señor, ni mucho menos. A Saturno, el padre de los dioses. A Moisés, a Matusalén en persona, con sus 900 años. A ese especialmente es que le adora.
Le besa como si fuera... ¡Su abuelo! Su esposo, amado. Pero es admirable. No lo hubiera imaginado nunca. ¡Qué maravillosa criatura! No sabes lo que me alegra conocer su carácter. Te advierto que a mí me pasa tres cuartos de lo mismo. Si yo hubiera nacido mujer, no me habrían atraído los jovenzuelos. Lo creo. Buenos están hoy los jóvenes para mirarlos siquiera. Muy monos, muy peripuestos, muy sonrosaditos por fuera. Pero yo quisiera saber qué más les encuentro. Ya, ya. No sé cómo hay mujeres que se interesan por ellos. ¡Ah! Solo cuatro locas. Es lo que yo digo. Y con sus aspectos de alfeñiques y sus tres pelos de bigote como los gatos. Las pelucas de estopa, los calzones caídos, la camisa por fuera. Por Dios, no sigáis. Me pongo mala solo de oírlo. ¿Cuándo se puede tener un hombre como vos, tan bien formado y vestido con tanta sencillez como elegancia, capaz de justificar un amor fulminante? Oye, ¿de verdad me encuentras bien? ¿Y de qué manera? ¿Vuestra figura está pidiendo a gritos un pintor? Volveos un poco, por favor. No se puede pedir más. Daos otra vuelta. Lo que se dice, arrebatador. A ver, que os vea marchar. ¡Qué distinción! ¡Qué línea! ¡Qué soltura de movimientos! Ni un solo detalle que revele defecto o enfermedad. No, de eso, gracias a Dios, por ahora, fuera de esa maldita tos que me da de cuando en cuando. Bah, eso no es nada. Vuestra tos es otro de vuestros encantos. Toséis con tanta gracia, con tanta personalidad. Va, nada, una tos sencillita. Y dime, ¿Mariana me conoces? ¿Se ha fijado en mí al pasar? No, pero hemos hablado tanto de vos. Le he mostrado una miniatura de vuestra persona. Y no he dejado de elogiarle vuestros méritos y las ventajas de tener un marido como vos. Has hecho muy bien, muy bien, muy bien. Y no sabes cómo te lo agradezco. Me ha sido tan fácil. Y ahora quisiera pediros un pequeño favor. Tengo un pleito pendiente que estoy a punto de perder por falta de dinero. Vos podríais fácilmente ayudarme a ganarlo si tuvieseis la bondad de... No sabéis los deseos que ella tiene de conoceros. Estoy tan segura de que habéis de agradarle y de que vuestro noble aspecto ha de causar en ella un efecto admirable. La vais a encantar. ¿Nada menos? Ni tanto así menos. ¿Y cómo me anima oírte hablar así? La verdad, señor, es que ese pleito tiene para mí una importancia capital. Me veré en la ruina si lo pierdo. Y cualquier pequeño auxilio puede ponerme a salvo. Yo quisiera que hubieses escuchado las palabras con que me escuchaba cuando me hablaba de vos. Le saltaba a los ojos la felicidad al oír el relato de vuestras cualidades y está llena de impaciencia por ver concertado un matrimonio tan deslumbrador. Me animan tus palabras, Frosina, y te debo todo el agradecimiento del mundo. Yo os ruego, señor, que me concedáis ese insignificante socorro que os solicito. Gracias a él podré ponerme a salvo de la miseria y os quedaré eternamente reconocida. Bueno, adiós. Tengo que contestar unas cartas. Os aseguro, señor, que nunca podréis asistirme en un apuro mayor. Voy a dar orden de que preparen la carroza para ir a la feria. No me atrevería a importunaros si no me viese obligada por la dura necesidad. Y me ocuparé de que la cena esté preparada a punto. No me neguéis ese favor que os pido. No os podéis imaginar, señor, el remedio. Me parece que me están llamando. Perdona. Voy. Hasta luego. Ay. Que la fiebre te coma, perro viejo de todos los diablos. El muy avaro ha resistido a mis ataques.
Pero no debo dejar de la mano este asunto. Siempre me queda la esperanza de poder sacar alguna recompensa por el otro lado. Por el otro. Porque lo que es por este... ¡Vamos, venid todos! Tengo que dar mis órdenes para que cada uno cumpla con su obligación. Acercaos, señora Claudia. Empezaré por vos. Me alegro de veros con vuestras armas en la mano. Hay que dejarlo todo bien limpio, pero tened cuidado de no frotar mucho los muebles, porque se desgasta la madera. Además, os encomiendo durante la comida el cuidado de las botellas. Si luego falta alguna o se rompe algún plato, os haré responsable de ello y os descontaré su importe de vuestro salario. ¡Hábil castigo! Puedes retirarte. Muy bien, señor. Tú, Brindabois, y tú, Merluche, quedáis encargados de enjuagar los vasos y de dar de beber a los invitados, pero solamente cuando tengan sed, ¿eh? Y no como es costumbre en los lacayos impertinentes que importunan a la gente y la hacen beber cuando menos se les ocurre. Esperad a que os lo pidan más de una vez y acordaos de servir agua con frecuencia. Prudente táctica, el vino se sube demasiado a la cabeza. ¿Nos ponemos las libreas? Sí, pero no antes de que empiecen a llegar los invitados. Y tened mucho cuidado de no rozarlas. Recordad, señor, que uno de los delanteros de mi jubón tiene una mancha grande de aceite. Y yo, señor, tengo un agujero en la parte de atrás de mis pantalones. Y con perdón se me ve... Bueno, bueno, un poco de orden. Tú procura ir siempre pegado a la pared, presentándote de frente a los invitados. Y tú lleva la mano así cuando sirvas. ¿Y cómo llevo la bandeja? Que la lleve este. ¿Pegado a la pared? ¡Pegado al demonio! Tú, hija mía, estarás al cuidado de lo que se sirve y procurarás que no se haga ningún derroche. Y prepárate para recibir a mi futura, que va a venir a visitarte y a ir contigo a la feria. ¿Oyes lo que te digo? Sí, padre. Y tú, lechuguino, después de que he tenido la generosidad de perdonarte tu última trastada... Generoso, padre. Y procura no ponerle mala cara. ¿Mala cara, padre? ¿Con qué motivo? De sobra sabemos cómo suelen comportarse los hijos cuando los padres se vuelven a casar. Y la mala cara que ponen a la que dan el feo nombre de madrastra. Y si quieres que olvide todo lo pasado, procura agradecerlo siendo amable con esa persona. Y hacerle los honores lo mejor posible. A deciros verdad, padre, no puedo prometer el ver con buenos ojos el que se convierta en mi madrastra. Mentiría si os dijera lo contrario. Pero en cuanto a recibirla con cortesía y estar amable con ella, os prometo obedecer fielmente. ¡Cuento con ello! Sobre este punto no tendréis nada que temer. Hijo ejemplar. Harás muy bien. Ven, Valerio. Ayúdame en esto. Señor Jacobo, acercaos. Os he dejado para el último. ¿Es a vuestro cochero, señor, o a vuestro cocinero a quien queréis hablar? Como yo desempeño los dos oficios... Me dirijo a los dos. ¿Pero a cuál primero? Al cocinero. Esperad un momento, por favor. ¿A qué viene esa pantomima? Ya podéis decirme. Me veo forzosamente obligado, señor Jacobo,
ofrecer una cena esta noche. ¡Maravillosa novedad! Dime, ¿nos darás una buena comida? Sí, señor, si me dais el dinero suficiente. ¡Dinero, dinero! ¡Siempre esa palabra inoportuna! ¡Parece que no sabéis otra! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡No se os cae de la boca! ¡Dinero! ¡El mismo caballo de batalla a todas horas! Nunca he escuchado una respuesta más impertinente. ¿Qué mérito tiene servir una buena comida a base de dinero? Es lo más fácil del mundo. Y hasta el más simple lo puedo hacer. La habilidad está en dar una gran cena con poco gasto. ¿Una gran cena con poco gasto? Pues claro. ¡Pues claro! Como no me digáis el secreto, señor intendente, os cederé con gusto mi puesto en la cocina, ya que por lo visto servís para todo. ¡Silencio! Vamos a ver, ¿cuánto creéis que hará falta? Sin exagerar, sin exagerar. Que lo diga el señor intendente, que se compromete a dar bien de comer por nada. Os lo estoy preguntando a vos. ¿Cuántos se van a sentar a la mesa? Seremos 8 o 10, pero no hay que pensar más que en 8. Donde comen 8, comen 10. Ya se sabe. ¿Qué se sabe? Bueno, será mejor que... Pues contando 4 buenos principios y 5 platos fuertes, sopas, pescado... ¡Es que vais a dar de comer a un regimiento! ¡Asados! ¡Verduras! ¡Calla, calla, condenado! ¡Me queréis arruinar! ¡Ave! ¿Todavía? Pero es que queréis hacer reventar a la gente. Es que el señor invita a sus amistades para asesinarlos de indigestión. ¡Eso, eso! ¡Muy bien dicho! ¿Puedo soltar ya? Sigue, sigue, que ibas muy bien. Leed los preceptos de la higiene o preguntad a los médicos si hay nada más perjudicial para el hombre que el exceso en las comidas. Habla como un libro. Aprende, señor Jacobo. Eso, eso, aprende. Y que aprendan otros como vos, que una mesa recargada de viandas es un verdadero crimen. Que para demostrar estimación a aquellos a quienes se invita, aparte de no hacerles la ofensa de suponer que vienen muertos de hambre, es preciso que una discreta frugalidad reine la mesa que se ofrece. Y que, como según dijo el clásico, hay que comer para vivir y no vivir para comer. ¡Qué bien dicho está eso! Acércate, que te abrace por esa sentencia. Es el pensamiento más hermoso que he oído en mi vida. Hay que vivir para comer y no comer para... No, 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 no era así, ¿no? ¿Cómo era? Que hay que comer para vivir y no vivir para comer. ¡Ahí, ahí! ¡Lo oye su merced! ¿Cuál fue el clásico que dijo tan sabias palabras? No recuerdo en este momento, la verdad es que no... Probablemente Salomón. Acuérdate de escribirme la frase. Quiero hacerla grabar en la chimenea del comedor con letras de oro. Bueno, doradas. No me olvidaré. Y en cuanto a vuestra comida, no tenéis más que dejarme hacer. Yo lo arreglaré todo de la mejor manera. ¿Concedido desde este momento? ¡Claro que sí! Tanto mejor. Así me quito un peso de encima. Habrá que ofrecer platos de los que no se come mucho y que hartan enseguida. Algún ragut muy espeso, con bastantes castañas. Eso llena. Confiad en mí. Y ahora, señor Jacobo, hay que limpiar la carroza. Esperad, eso va dirigido al cochero. Ya podéis decirme. Hay que limpiar la carroza y tener los caballos preparados para ir a la feria. Los caballos, señor. Los caballos no están en condiciones de dar un solo paso. Están acostados sin poderse mover a causa del ayuno a que los tenéis sometidos. Solo son sombras, fantasmas, apariencias de caballos. No sé por qué, si no trabajan ni hacen nada. Es que aunque no se haga nada, señor, no hay que comer todos los días. Les iría mucho mejor a los pobres animales trabajar mucho y tragar algo. Se parte el corazón de verlos tan extenuados. Al fin y al cabo, les tengo ley y me duele verlos padecer.
Todos los días me privo de parte de mi comida por ellos. Hay que tener las entrañas muy duras para no compadecerse del prójimo. De cualquier modo, el ir de aquí a la feria no es un esfuerzo tan grande. No tengo valor para engancharlos. Sería un cargo de conciencia darles con el látigo para hacerles andar en el lamentable estado en que se encuentran. ¿Cómo queréis que tiren de una carroza si no pueden tirar de sí mismos? Señor, yo me ocuparé de que conduzca la carroza el cochero de Picar, nuestro vecino. Así el señor Jacobo podrá dedicarse a preparar la cena. Me parece muy bien. Prefiero que las pobres bestias perezcan bajo otras manos. Se me antoja que el señor Jacobo razona demasiado. Y a mí se me antoja que el señor intendente se meta demasiado en lo que no le importa. ¡Vamos, vamos! ¿Qué es eso? ¡Haya paz! Perdone, señor, pero es que no puedo soportar a los aduladores si me doy cuenta de su juego. Y que la perpetua vigilancia que hace del pan y del vino, de la leña, la sal y las bujías, no tienen más objeto que la de acariciar vuestro corazón y ganar vuestra voluntad. Me da rabia escuchar todos los días lo que por ahí se dice de vos, porque os tengo afecto, a pesar de todo. Después de los caballos sois la persona que más quiero en el mundo. ¿Y podría yo saber qué es lo que se dice de mí por ahí? Sí, señor, si estuviera seguro de que no os ibais a sulfurar. ¿Quién, yo? De ningún modo. Uy, como si yo no supiera que vais a saltar. Te aseguro que no. Contad, contad. Me agradará saber lo que se piensa de mí. Bueno, señor, ya que os empeñáis, allá va. Os diré, francamente, que en todas partes se burlan de vos y que corren cientos de chistes a vuestra costa. El hablar de vos resulta el más divertido tema de conversación y se cuenta y no se acaba de vuestra avaricia. Hay quien dice que os mandáis imprimir calendarios particulares en los que dobláis las témporas y las vigilias a fin de obligar al ayuno a todos los de vuestra casa. Otros cuentan que fuisteis sorprendido una noche al volver de robar vos mismo la avena de vuestros propios caballos y que vuestro cochero, el que os sirvió antes que yo, os dio de palos en la oscuridad. En fin, ¿qué más queréis que os diga? No se va a un sitio donde no se oiga. ¿Cómo os ponen como hoja de perejil? Sois el hazmerreír de todo el mundo y no se os nombra más que con los adornos de avaro, roñoso, miserable y usurero. ¡Ante pícaro! ¡Escarado! ¿Qué? ¡No lo había yo dicho! Estaba seguro que os escocería escuchar la verdad. ¡Tomad! ¡Esto para que aprendáis a hablar como Dios manda! Pues hombre, decir de mí tales calumnias. Yo creo que me va a dar algo. ¿Y si me da algo? ¿Si me da algo? Quiero que sea al lado de mi dinero. No vaya alguien a aprovecharse. Como podéis apreciar, señor Jacobo, la franqueza se paga mal. Pardiez, señor recién llegado, me tomen todo que no es asunto de vuestra incumbencia. Os podéis reír de los bastonazos cuando os toquen a vos y no de los míos. Vamos, señor Jacobo, no os enfadéis. Ahora se vuelve humilde. Yo me voy a crecer y si es lo bastante tonto como para asustarse, le daré una buena tunda. ¿Sabéis, señor sonriente, que yo no me río lo más mínimo y que si me calentéis la cabeza os haré reír de otra manera? Con cuidado. Con cuidado, con cuidado. ¿Y si no me sale de las narices? Por favor. Por favor, ¿sabéis que sois un solemne impertinente? Señor Jacobo. Nada de señor Jacobo. Se agarra un bastón, ¿veis a ver? ¿Con qué un bastón, ¿Con qué un bastón? Lo he querido decir. ¿Sabéis, pedazo de necio, que soy yo el que os puede moler a palos? No, sí, yo no digo... ¿Pero quién sois, a fin de cuentas, más que un cocinero de mala muerte? Sí, sí, claro. Eso es lo que yo digo. Todavía no me conocéis. No, señor. ¿Seguís pensando en darme con un bastón? Hombre, yo lo decía en broma. Pues sabed que no me gusta nada vuestras bromas. Esto para que aprendáis a bromear para otra vez. ¿Te has enterado? Sí, señor, con esta explicación es suficiente. Pues ya lo sabes. Maldita sea la sinceridad. Resulta un malísimo negocio. Desde ahora renuncio a ella y no vuelvo a decir una sola verdad en toda mi vida. Y todavía el amo... Para eso es el amo y tiene todo el derecho.
Pero ese señor intendente me las va a pagar a poco que yo pueda. ¿Sabéis, señor Jacobo, si está en casa señor Arpagón? Sí, señora, sí está, demasiado que lo sé. Anunciadle, por favor, que estamos aquí. Ahora mismo. Os confieso, Frosina, que estoy nerviosa. Y que si he de decir la verdad, temo este encuentro. ¿Por qué? ¿Cuál es vuestra inquietud? Vos me lo preguntáis. ¿Cuál es el estado de espíritu de un reo ante la vista del suplicio al que lo quieren condenar? Sí, comprendo que el señor Arpagón no es el dulce tormento que quisierais sufrir. Y que sin duda el joven seductor de que me habéis hablado vuelve con más fuerza que nunca a vuestro pensamiento. Así es, Frosina. No puedo evitarlo. Las respetuosas visitas que ha hecho a nuestra casa han causado, lo reconozco, un profundo efecto en mi alma. ¿Habéis logrado averiguar algo de él? No. Solo sé que es de esa clase de personas que llegan directamente al corazón. Si pudiera elegirlo, preferiría a ningún otro hombre. Y es lo que me hace temer como un castigo espantoso el marido que quieren imponerme. Esos pisaverdes, reconozco que son muy agradables. Con sus cumplidos y galanterías consiguen todo lo que se proponen. Pero la mayoría de ellos no tienen dónde caerse muertos. Y mejor os irá tomando un esposo viejo que os haga rica. Ya sé que los sentimientos no confirman mis palabras y que son muchos los fastidios que hay que soportar con un marido de esa edad. Pero como no puede durar mucho, su muerte os colocará en la privilegiada situación de poder escoger otro marido más atrayente después, que os compensará de todo lo pasado. Dios mío, Frosina, es muy triste que para ser feliz algún día haya que desear la muerte de alguien. Y a veces la muerte no se presta a favorecer tan pronto nuestros proyectos. Ah, pues no os caséis, si no es con la condición de que os ha de dejar pronto viuda. Podéis ponerlo en el contrato matrimonial. Y él de seguro se comprometerá a morirse en 3 meses, lo más tardar. Aquí lo tenéis en persona. ¿A quién? ¿A quién va a ser? Al difunto. ¡Frosina! ¡Qué facha! No os extrañe, hermosa Mariana, que me presente a vos con las gafas puestas. Sé que vuestros encantos saltan a la vista. Son apreciables por sí mismos y no se necesitan anteojos para admirarlos. Pero al fin y al cabo, los astros se miran con lentes de aumento y yo mantengo que sois un astro. ¿Qué digo, un astro? Mucho más. El astro más hermoso en el país de los astros. Frosina, ¿qué le ocurre? No me dice nada y parece que no se alegra mucho de verme. Es que no se ha repuesto de la impresión. Y además que las jóvenes honestas cuidan mucho de ocultar en el primer momento los anhelos de su corazón. ¡Ah! ¿Será eso? ¿Ves, mi adorable amiga, quién se acerca a saludaros? Hace tiempo que debí cumplir con el deber de haceros esta visita. No habéis hecho sino adelantaros a lo que era mi deber. ¿Veis qué alta está para su edad? La mala hierba crece mucho. ¡Qué hombre más desagradable! ¿Qué dice, qué dice? Que os encuentra admirable. ¡Oh! Es demasiado honor el que me hacéis, encantadora miniatura. ¡Qué animal! Y sea lo que me obligan vuestros sentimientos. No puedo más. Aquí se acerca mi hijo a cumplimentaros. ¡Dios mío, Frosina, qué encuentro! ¡Ese es precisamente el joven del que os hablé! ¡Dios mío, qué aventura! Con esto sí que no contábamos. Veo que os asombráis, enloquecedora Mariana, de ver que tengo hijos tan crecidos. Pero pronto procuraré verme libre de ellos para que nos quedemos solos y felices. Señora, he aquí un suceso que yo no podía esperar. Mi padre me ha producido una extraordinaria sorpresa cuando me ha dado cuenta de sus propósitos. Lo mismo os digo. Es un encuentro para mí imprevisto que me sorprende tanto como a vos. Mi padre no ha podido hacer una elección mejor. Y es para mí una gran alegría la de veros en mi casa. Pero a pesar de todo, no puedo decir que celebro la circunstancia de que podáis llegar a ser mi madre. El cumplido, la verdad, me resulta difícil.
Es un nombre que jamás os hubiese deseado dar. Mis palabras quizá pudieran ser malinterpretadas, pero estoy seguro de que sois la persona que mejor puede comprenderlas. Este matrimonio ya podéis suponer cómo me desagrada. ¿Qué dices? Y quiero manifestaros con el permiso de mi padre. ¿Con qué permiso? Que si de mí dependiera, no se llevaría a cabo. ¡Ese es un cumplido impertinente! ¿Y qué necesidad hay de...? Si he de responderos, ha de ser con muy parecidas palabras. Si como parece, os repugna al verme convertida en vuestra madrastra, tanto más me duele consideraros como mi hijastro. Y antes de causaros ese profundo disgusto, si no me viera obligada, os doy mi palabra de que no consentiría en un matrimonio que os produce tal contrariedad. ¡Bien contestado! ¡Muy requete bien contestado! A su inconveniencia había que corresponder con otra. Os pido perdón por la incorrección de mi hijo. Es un estúpido que no sabe medir el valor de sus palabras. Os aseguro que no me ha ofendido nada de cuanto ha dicho. Por el contrario, me alegro de que haya explicado con tanta franqueza sus verdaderos sentimientos. Me agrada su sinceridad. Y creo que si hubiese hablado de otra manera, lo hubiese estimado mucho menos. Es excesiva vuestra bondad para tratar de disculpar su falta, pero el tiempo lo irá haciendo más razonable y ya veréis cómo con los años cambia de opinión. No, padre, no cambiaré nunca. Y espero que vuestra prometida me crea. Y dale, todavía se insiste, pero se puede tener una... Ay, preferís que traicione mi corazón. Bueno, ya está bien. ¿Quieres cambiar de tema? Ay, bien, puesto que me piden que hable de otra manera. Perdonad, señora, que por unos momentos ocupe el lugar de mi padre. Y os confiese que sois la criatura más encantadora del mundo. Que no concibo nada que iguale el placer de mereceros. Y que el título de esposo vuestro es una gloria, una felicidad que yo prefiero a los destinos de los más grandes príncipes de la tierra. La dicha de poseeros es a mis ojos la más hermosa de todas las fortunas. Ella es mi mayor ambición y nada hay que sea incapaz de acometer para tan preciosa conquista. Por lo que estoy dispuesto a vencer los más fuertes obstáculos. Bueno, ya está bien, cálmate. Esta declaración que hago por vos a la señora. Sí, ya lo veo, pero yo también tengo una lengua, y puedo hacerme entender por mí mismo sin necesidad de abogados. ¿Nos sentamos? No, será mejor que salgamos ya hacia la feria para así poder volver antes, después de haberlo visto todo. ¡Que enganchen los caballos a la carroza! Perdonad, señora, que se me haya pasado el ofreceros un refresco antes de partir. Yo me he ocupado de eso por vos, padre, y he hecho traer unas fuentes de naranjas de China, de limones dulces y confituras que encargué en vuestro nombre, y unos vinos... ¡Valerio! ¿Qué dice este monstruo? ¡Ha perdido el juicio! Oh, si os parece poco, puedo encargar helados, tartas, fresas... ¡Ojalá! No, bueno. Quiero decir que me parece que a estas horas, en plena digestión... Por Dios, sería demasiado. Eso mismo pienso yo. Se ve que estamos de acuerdo en todo. ¿Habéis visto, señora, alguna vez un diamante más vivo que el que mi padre lleva en su dedo? Es deslumbrador. ¿Verdad que sí? Vedlo más de cerca. Es magnífico, sin duda. Tiene unas luces extraordinarias. No, señora, está muy bellas manos. Es un regalo que mi padre os ofrece. ¿Quién? ¿Yo? No es cierto, padre, que deseáis que esta dama lo conserve como una prueba de vuestro amor. ¿Qué dices, desdichado? ¡De ningún modo! Pues no faltaba más mi brillante. Mi padre me dice en voz baja que insiste en haceros aceptar. Me parece excesivo. ¿Y tanto que es excesivo? Ay, os lo ruego, mi padre se llevaría un disgusto terrible. No, tanto como eso, más que el que ya tengo. Sería un abuso por mi parte. ¡Claro! ¡Un verdadero placer! Se ofendería de seguro si no lo aceptáis. De todos modos. ¡No os hable más! ¡Maldito sea! ¿Ves cómo le irrita vuestro desprecio? ¡Traidor miserable! ¿Ves cómo se desespera? ¡Verdugo! ¡Eso es lo que eres! ¡Un verdugo parricida! ¡Me vas a matar! Ay, padre, ya ves que hago todo cuanto puedo para convencerla de que lo acepte, pero ella se obstina. ¡Ah, pues sí se obstina! ¡Ay, calmaos! Señora, eso es la causa de que mi padre me riñe de este modo. ¡Traidor miserable! ¡Lo haréis caer enfermo!
Ya estoy enfermo. Por favor, señora, no resistáis más. Jesús, cuánto miramiento. Guardad la sortija, puesto que el Señor os la ofrece de buen grado. No. Yo sí, si no quieren. Por no causaros enojo, la admito con verdadera turbación. No contra vuestra voluntad, tampoco, Guardad vuestros escrúpulos, señora. Desde este momento que aceptáis la sortija, comenzáis a hacer feliz a mi padre. Un cuerno feliz. Señor, aquí hay un hombre que desea hablaros. Dile que vuelva otro día, que ahora no estoy para nada, con este disgusto, además. Dice que os trae un dinero. ¡Al entrar! ¡Dinero! ¡Santa palabra! Perdonadme, vuelvo enseguida. Lo que tarde en tomar el dinero, en ver si viene todo. ¡Señor! ¡Ay, ay, 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 muerto soy! ¡Ay, lo que me faltaba! ¿Qué ha sido, padre? ¿Os habéis hecho daño? Y ahí va herido de muerte y este traidor seguramente ha sido sobornado por mis deudores para partirme el cuello. No será nada. Ay. Perdonadme, señor. Creía que debía venir a toda prisa. ¿Qué ocurre, asesino a sueldo? Vuestros caballos, que no tienen herraduras. Pues que los lleven al herrero inmediatamente. Mientras se ocupan de herrar los caballos, voy a hacer en vuestro nombre los honores de la casa. Conduciré a las señoras al jardín y haré servir el refresco. Tú estate al tanto. Vuelve y procura que no coman mucho. Salva todo lo que puedas para devolverlo a la tienda. A vuestras órdenes. Ved lo que es tener hijos para que el mejor día os arruinen sin la menor consideración. Por aquí, señora. Y estaremos mucho mejor, nos hallamos solos para hablar con entera libertad. Sí, señora. Mi hermano me ha confiado en secreto la pasión que siente por vos. Yo conozco muy bien los disgustos y las penas que pueden causar los obstáculos que se oponen al amor. Y os aseguro que me intereso profundamente por vuestro triste caso. Es un dulce consuelo el teneros de nuestra parte. Y creed que agradeceré eternamente esa generosa amistad que mitiga las adversidades de la fortuna. Vuestra es la culpa por no haberme advertido a tiempo. No habríamos llegado a esta situación. Oh, ¿qué queréis? Es un destino desgraciado el que lo ha dispuesto. Vos, Mariana, ¿qué resolvéis? ¿Me encuentro acaso en condiciones de tomar ninguna resolución? No soy independiente y no puedo tener más que esperanzas. No hay para mí otro pollo en vuestro corazón más que el de la simple esperanza. Poneos en mi lugar y ved qué puedo hacer. Decidid, ordenad vos mismo. Yo me someto a vuestra voluntad, segura de que vuestro buen juicio no exigirá de mí nada que no esté permitido por el honor y el decoro. A esto me reducís, solo lo que permitan un exigente honor y un escrupuloso decoro. ¿Qué queréis que haga? Aunque pudiera olvidar muchos de mis deberes, he de tener muy presente la consideración que debo a mi madre. Ella me ha educado con extrema ternura y nunca haría nada que pudiera ocasionarle el menor disgusto. Id a ella. Procurad por todos los medios ganar su afecto. Haced cuanto queráis. Tenéis mi licencia. Y si veis llegado el momento de que me declare a vuestro favor, consentiré en confesarle yo misma a vuestro padre todo lo que siento por vos. ¿Querréis ayudarnos, Frosina? Por Dios, eso ni se pregunta. No deseo otra cosa. Bien sabéis que soy una criatura sensible y estoy siempre dispuesta a toda clase de favores cuando veo gentes que se aman tiernamente. ¿Qué podría hacer? Pensad un poco, por favor. Dadnos alguna idea. Inventad lo que sea preciso para deshacer lo que habéis concertado. Por lo que respecta a vuestra madre, la creo bastante razonable y habrá manera de que se resuelva hacer al hijo el don que iba a hacer al padre. Pero lo grave es que vuestro padre sea vuestro padre. Con esto no hay más remedio que contar. Quiero decir que se sentirá despechado si ve que se le rechaza y que se resistirá a dar su consentimiento a vuestro matrimonio.
Sería mucho mejor lograr que fuese él el que renunciase a la boda, si diésemos con el medio de que se desilusionase de vuestra persona. ¿Tiene razón? Sí, tengo razón. Ya sé que la tengo. Pero lo difícil es hallar el camino. Esperad. Si encontrásemos una mujer ya entrada en años, que tuviera un poco del talento que a mí me sobra y que fuese capaz de representar el papel de gran dama, que se presentara a todo lujo con su séquito de lacayos y tomase un título de marquesa o de vizcondesa, por lo menos, yo me las arreglaría para que vuestro padre creyera que se trataba de una persona muy rica por su casa, con 100.000 escudos de capital, que se hubiese enamorado locamente de él y quisiese a toda costa ser su esposa, hasta el punto de entregarle entera su fortuna. No creo que desdeñase ni mucho menos la proposición, porque no hay duda de que os ama, pero ama aún más al dinero. Y cuando, alucinado por el reclamo, perdiese todo interés por vos, poco importa que después se desengañase cuando viera que los bienes de nuestra marquesa no eran más que humo. Eso está muy bien pensado. Dejadme hacer a mí. Me estoy acordando de una vieja amiga que resultaría pintiparada para representar el papel. Podéis contar con mi eterno agradecimiento si conseguís llevar a cabo vuestro plan. Creo, Mariana, que lo primero ha de ser ganar la voluntad de vuestra madre, por lo difícil que romper un matrimonio que ya está concertado. Debéis poner por vuestra parte... Haré cuanto pueda. Podéis estar seguros. Las palabras me confortan. ¡Que ven mis ojos! Me quitaré los lentes, no vayan a estar embrujados. Pues sí, mi hijo besa la mano de su aspirante a madrastra y... Y ella no hace nada por impedirlo. Si habrá algo en todo esto que yo no acabo de entender bien. Aquí llega nuestro padre. La carroza está dispuesta. Podéis partir cuando gustéis. Puesto que vos no vais a salir, yo me ofrezco acompañar. No, 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 no. Tú te quedas. Nada les va a pasar por ir solas. Frosina cuidará de ellas. Y yo tengo que hablar contigo muy seriamente. Vamos, hasta luego. Adiós, incomparable Mariana. Los minutos se me harán eternos en lo que dure vuestra ausencia. ¿No os molesta el anillo? Tal vez os está un poco estrecho. Os aprieta el dedo y os incomoda llevarlo. Por mí no lo hagáis, ¿eh? Si os causa el menor inconveniente, yo estoy dispuesto a volverme a quedar con él. Me va que ni pintado. Para que todo sea perfecto, tenemos unos dedos iguales. También es mala suerte. Bueno, pero ya digo, sí, con toda confianza. Parece hecho a mi medida. Nunca os lo agradeceré bastante. ¿A mí? Bueno, que se hace tarde. Ven acá, dime. Dejando a un lado el parentesco, ¿qué te parece la mujer que he elegido? ¿Qué me parece? Sí, quiero decir, vamos, ¿qué te parece su aspecto, su figura, su belleza, su talento? Pues... ¡Di! Francamente, no es lo que había figurado. Su aspecto me parece el de una coqueta incorregible. ¿Eh? Su figura no es gran cosa. ¿Cómo? Su belleza no me dice nada. ¡Ah, no! Y en cuanto a su talento, lo encuentro de lo más vulgar. Pero no decías hace un rato... Le dediqué algunos cumplidos, pero no fue más que por complaceros. Entonces... ¿No te gusta lo que se dice? ¿Nada? ¿A mí? Ni lo más mínimo. ¡Caramba! 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 ¿Qué? No, nada. Es que estoy dándole vueltas a una idea que se me ha metido en la cabeza. Al verla aquí de cerca, he reflexionado sobre mi edad y he pensado en el qué dirán de la gente si me caso con una mujer tan joven. Esa consideración me ha hecho volver de mi proyecto... Y como ya he pedido su mano y me he comprometido, te la hubiera traspasado a ti si no te hubiese producido tan mala impresión. ¿A mí? A ti. ¿En matrimonio? ¡En matrimonio! Pues veréis, la verdad es que no resulta muy de mi gusto. Pero yo
Por obedeceros, me sacrificaría hasta el punto de casarme con ella si fuese preciso, con tal de cumplir con vuestros deseos. ¡De ningún modo! Soy más razonable y más humano de lo que piensas. No, sería un padre desnaturalizado si tratase de forzar tu inclinación e imponerte un sacrificio como ese. Yo me sometería por el afecto que os tengo. No puedo aceptarlo, no. Un matrimonio no puede ser feliz si no está basado en el amor. Ay, eso puede venir después. Dicen que a veces el amor resulta el fruto del matrimonio. Sí, eso dicen. Pero un hombre no debe correr el riesgo de que madure o no ese fruto. No te debo exponer a consecuencias desagradables. Si te gustase, aunque no hubiera sido mucho, no habría más que hablar. Te hubieras casado en mi lugar y todos tan contentos. Pero en vista de que te desagrada, seguiré adelante y me casaré con ella. No, padre. Llegados a este extremo, debo abriros mi pecho y revelaros nuestro secreto. La verdad es que la adoro desde la primera vez que la vi. Que mi deseo era pedirosla como esposa. Que solo me había detenido el saber que vos... Vaya, vaya, vaya. ¿Y habrás ido a visitarla? Sí, padre. Ah, ¿muchas veces? Bastantes, para el poco tiempo que hace que la conozco. Ah, ¿y le has declarado tu pasión? Ardientemente. Oh, ¿y tu deseo de casarte con ella? En los más vehementes términos. ¡Caramba, caramba! E incluso he indicado algo a su madre. ¿Y la madre qué? ¿Cómo ha acogido tu proposición? Con el mayor agrado. ¡Mira, mira, mira! ¿Y la muchacha corresponde a tu amor? Si debo dar crédito a las apariencias, me atrevo a creer que siente algo por mí. Bueno, bueno, bueno. Me alegro de conocer ese secreto. Vaya si me alegro. Cuando yo tenía una mosca detrás de la oreja. ¿Sabes lo que te digo? Que te dejes de fantasías y que te vayas quitando esa locura de la cabeza. Que renuncies a andar detrás de la mujer que yo he elegido para mí y que te cases con la persona que ya te tengo destinada. ¡Estamos! Ah, resulta que os habéis estado burlando de mí. Pues da lo mismo. Os aseguro que no estoy dispuesto a renunciar a mi amor por Mariana. Que no me detendrá ante nada por disputaros su corazón. Y que si vos contáis ya con el consentimiento de su madre, yo dispondré de otros recursos que lucharán en mi favor. ¡Cómo desvergonzado! ¿Serás capaz de interponerte en mi camino? Y vos sois quienes que os cruzáis en el mío. Yo la pretendía antes. Y yo no soy tu padre. No me debes respeto y obediencia. En estas cuestiones los hijos no se deben a la voluntad de los padres. El amor no se detiene ante ningún respeto. Yo te haré sentir ese respeto, bastonazo. Sin vuestras amenazas no conseguirán nada. ¡Renunciarás a María! ¡No renunciaré nunca! A ver, ¡mi bastón! ¡Mi bastón ahora mismo! ¡Por Dios, señores! ¿Qué sucede? ¿Por qué se ponen así? ¡Yo me río de vuestro bastón! ¡Vamos, señor! ¡Hablarme a mí con esa insolencia! ¿Pero en qué mundo vivimos? ¡Por favor, señor! ¡No cederé! ¡Mirad que es vuestro ¡Ya padre. Lo veremos! ¡Mirad que es vuestro hijo! Vos mismo vais a juzgar este asunto. Veréis cómo tengo toda la razón. Bien, muy bien. Alejaos un poco. ¡Amo! Decidme, señor. Amo a una joven. Voy a casarme con ella. Y este mamarracho tiene el atrevimiento de quererla también y de pretenderla contraviniendo mis órdenes. Oh, ¿hace mal? ¿No es monstruoso que un hijo resulte el rival de su propio padre? ¿No debe, por respeto, abstenerse de cortejar a la elegida de mi corazón? Muy lógico. Dejadme ahora hablar con él. Quedaos aquí. Venga, vuestro cuento. Puesto que quiere que seas juez en este asunto, he de deciros mis razones para no ceder. Honor que me hacéis. Estoy enamorado de una mujer que corresponde a mi cariño y acoge tiernamente mis promesas. Y mi padre me la quiere quitar. ¡Oh! ¿Hace mal? No es una vergüenza que a su edad piense en casarse. Es que va bien el amor con sus años. No debe de dejarlo para los jóvenes. Muy justo. Dejadme decirle dos palabras.
Bueno, resulta que vuestro hijo no es tan díscolo como imagináis y se aviene a razones. Sabe el respeto que os debe y reconoce que se ha dejado llevar del primer impulso. Y no se negará a someterse a vuestra voluntad si prometéis tratarle con más cariño y darle en matrimonio a otra mujer que le haga feliz. Ay, hijo amantísimo, andad y decidle que fuera de Mariana le dejo en libertad de escoger la mujer que quiera. Hay mujeres de sobra. Dejadme a mí. Ha resuelto. Vuestro padre no es tan obstinado como le pintáis. Acaba de admitir que es el tono de vuestras palabras lo que le ha puesto fuera de sí. Solo desea daros satisfacción en todo y está dispuesto a ceder a vuestros deseos siempre que sea por las buenas y que le testimoniéis la deferencia, el respeto y la sumisión que un hijo noble debe a quien le ha dado el ser. ¡Ay, padre ejemplar! Podéis asegurarle que si me concede a Mariana, seré siempre el más obediente de los hijos y no haré nunca nada que contraríe su voluntad. Pues no hay más que hablar. Señor, no os lo decía yo. ¡Consiente en todo! ¡Vaya, cómo me alegro! Es lo mejor que podía suceder. Ya está cosa hecha. Vedle enternecido por vuestras promesas. El cielo le guarde. En fin, señores, no hay que volver sobre este desdichado asunto. Estáis de acuerdo en todo. Y os ibais a enredar en una cruel disputa solo por un mal entendimiento. Os estaré agradecido toda mi vida. No hay por qué. Me habéis dado una gran alegría. Y eso merece por mi parte una recompensa. Os beso las manos, señor. Ya os daré, dejadnos ahora. A vuestras órdenes. Yo creí que nunca he estado tan a punto. Ahora que si espero a que se acuerde, después de que he devuelto la paz en la familia. Os suplico perdón por mi violencia, padre mío. Va, no vale la pena recordarlo. Arrebatos de la juventud. Os aseguro que estoy sinceramente arrepentido. Es un bálsamo para mi alma el hallarte tan razonable. Qué bueno sois al perdonar tan pronto todas mis faltas. Va, las faltas de los hijos se olvidan al momento cuando los hijos recobran la sensatez. Os juro que conservaré hasta la tumba en el corazón el recuerdo de vuestra generosidad. Y yo te prometo que no habrá nada que no obtengas de mí. ¿Qué más os puedo pedir, padre mío? De sobra hacéis al devolverme a Mariana. ¿Cómo? Digo que estoy conmovido y no sé cómo agradecer vuestra bondad al devolverme a Mariana. ¿Quién habla de darte a Mariana? ¿Vos mismo? ¿Yo? Sin duda. ¿Cuándo he dicho yo semejante cosa? Si eres tú el que acaba de renunciar a ella. ¿Renunciar yo? Pues claro, hace un instante. ¿Yo? Sí, tú. ¿No has consentido en dejar de pretenderla? Menos que nunca. ¿Pero qué dices, insensato? ¿Otra vez volvemos a las andadas? Nada conseguirá hacerme cambiar. Eso lo veremos, traidor. Prepárate. Ay, podéis hacer lo que os plazca. Te prohíbo desde este momento que vuelvas a verla. Te abandonaré. Abandonadme. Te repudio como hijo. Bueno, te desheredo. Este castigo resultará muy económico. Y te maldigo, oyes. Te maldigo. Soy muy dueño. Voy al jardín. No se te ocurra seguirme. No pienso. Ni espiarme. ¿Para qué? Para nada, claro, para nada. Voy por ahí al jardín. A nada. A tomar un poco de aire después del disgusto que acabas de darme. Mira para otro lado, Señor, a tiempo os encuentro. Seguidme a prisa. ¿Qué sucede? Seguidme, os digo, estamos salvados. ¿Cómo? Mirad. ¿Qué es eso? Lo he estado olfateando toda la tarde. ¿Pero qué es? El tesoro de vuestro padre, ya he dado con él. ¡Vete medio, te has valido! Os lo cantaré por el camino. Pongámonos a salvo, que ya no hemos gritado. ¡Al ladrón! ¡Al bandido! ¡Al criminal! ¡Justicia! ¡Justicia, justo cielo! ¡Estoy perdido!
¡Estoy asesinado! ¡Me han cortado el cuello! ¡Me han arrancado las entrañas! ¡Ay, me han robado todo mi dinero! ¿Quién ha podido ser? ¿Qué ha sido del fascineroso? ¿Dónde está? ¿Dónde se oculta? ¡Dios todopoderoso! ¡Dios todopoderoso! ¿Qué puedo hacer para dar con él? ¿Hacia qué lado correr? ¿Hacia qué lado no correr? ¿Por aquí? No. ¡Por allá! ¡Detente, pícaro truán! ¡Ya te tengo! ¡Anda! Pero si soy yo mismo, mi razón se trastorna, mi juicio se extravía y no sé dónde estoy, ni quién soy, ni lo que hago, y todo por culpa de... ¡Ay, mi dinero! ¡Mi pobre dinero! ¡Mi querido dinero! ¡Mi compañero inseparable! ¡Me han privado de ti! Y desde que no estás a mi lado, he perdido mi consuelo, mi sostén, mi única alegría. Todo se ha acabado para mí. Todo. Ya no me queda nada que hacer en el mundo. Sin ti no puedo seguir viviendo. No puedo vivir. No existo, no me muero. Ya no respiro. Ya estoy muerto. Ya estoy enterrado. Nadie quiere venir a resucitarme, devolviéndome lo que ha robado, o diciéndome quién es el ladrón. Nadie quiere devolver la vida a un difunto. ¿Qué decís? No es nadie, no estoy... Estoy solo. Estoy muerto y solo. Solo para siempre. Por los siglos de los siglos. ¿Qué hago? ¿Qué puede hacer un cadáver? El que haya sido ha debido estarme espiando y ha escogido bien la ocasión, aprovechando el momento en que discutía con el infame de mi hijo. Bueno, yo tengo que hacer algo, ¿no? No puedo quedarme aquí muerto hasta el día del juicio. Voy a acudir a la justicia. Haré que den tormento a toda la gente de mi casa. A los lacayos, a las criadas, a mi hijo, a mi hija, a mí mismo. Por si a lo mejor he sido yo. ¿Cuánta gente? Demasiada gente. Cada uno puede ser el ladrón. Y no me fijo en ninguna cara que no me despierte mis sospechas. Cada uno puede muy bien ser el ladrón. ¿Eh? ¿Qué dicen? ¿De qué hablan en voz baja? ¿Saben quién ha sido? ¿Eh? ¿Qué pasa allí? ¿Ha andado con él? Por favor, si saben algo del ladrón, dígamelo enseguida. Nos habrá escondido entre vosotros. Todos me miran. Y algunos se ríen. ¡Son cómplices! ¡Todos! ¡Todos son cómplices! ¡Están encubriendo al ladrón! ¡Pronto! ¡Pronto que venga la justicia! ¡Que vengan los arqueros! ¡Los prebostes! ¡Los magistrados! ¡Los verdugos! ¡Las orcas! ¡Que
venga el rey! ¡No quiero colgar a todo el mundo! Y después de haber ahorcado a todo el mundo, ¡no recobro mi dinero! ¡Me ahorcaré yo con la misma cuerda! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! Dejadme actuar a mí. Gracias a Dios conozco bien mi oficio. No es la primera vez que me ocupo en descubrir un robo. Quisiera tener tantos sacos de 1000 francos como personas hecho ahorcar. Toda la justicia, toda, toda, debe ocuparse de este asunto por su buen nombre. Y si no me encuentran mi dinero, pediré justicia contra la justicia. Hay que empezar por las primeras investigaciones. ¿Cuánto decís que había en la caja? 10.000 escudos bien contados. ¿10.000 escudos? 10.000 escudos. 10.000. 10.000, 10.000. ¿El robo es considerable? Pues claro que es considerable. No hay suplicio bastante para castigar la enormidad de ese crimen. Y si no se encuentran, es que ya no hay nada seguro en el mundo, ni lo más sagrado. Es necesario, creedme, no asustar a nadie. Y tratar de conseguir cautelosamente algunas pruebas a fin de proceder después con todo rigor para recobrar el dinero que os han robado. ¡Enseguida! ¡Que lo devuelven ahora mismo! ¡Que lo metan en agua hirviendo! ¡Que lo cuelguen del techo mientras yo vuelvo! ¿A quién? ¡Al ladrón! ¡Al cochinillo que acaba de enviarme vuestro intendente y que quiero preparar, según mi fantasía, para la cena de esta noche! ¿Y quién piensa ahora en cenas? Señor comisario, aquí tenéis a uno de los que hay que hacer cantar. ¿Cantar yo? No tengáis miedo, no voy a haceros ningún daño. Todo marchará mejor por la suavidad. Nada de paños calientes, así no acabaremos nunca. Dejadme hacer a mí. Es preciso, buen hombre, que no ocultéis nada a vuestro amo. Yo no oculto nada, señor. ¿Veis cómo niega el miserable? Tienes que decirme dónde está el dinero que me han robado. ¡Os han robado el dinero! ¡Vaya, por Dios! ¡Sí, bribón! ¡Y has sido tú! ¡Y te voy a hacer ahorcar si no me lo devuelves! ¡Calma! La violencia no conduce a nada. Por su aspecto, parece un hombre honrado. Dirá cuanto queráis saber sin necesidad de llevarlo a la cárcel. Sí, amigo mío, si decís toda la verdad, no se os hará ningún daño. Y seréis recompensado como merecéis por vuestro amo. ¿Lo que es eso? Sabed que han robado hoy a vuestro amo una importante suma de dinero. Y quisiéramos que nos dijerais, si podéis decirnos, algo acerca de ello. ¡Qué momento para vengarme del intendente! Desde que llegó a esta casa, él es el favorito. No se atienden más que sus consejos. Y todavía me duelen sus bastonazos de hace un rato. ¿Qué andas ahí murmurando por lo bajo? Dejadle, prepara cuidadosamente sus palabras. Ya os he dicho que me parece un hombre honrado. Señor, si he de decir mi verdad, yo creo que es vuestro querido Valerio el que ha dado el golpe. ¿Valerio? El mismo que viste y calza. ¿Un servidor tan fiel? No os fiéis mucho, me parece que ha sido él el que os ha robado. ¿Y por qué te parece? ¿Por qué? Sí. Pues me parece porque me parece. Tendréis que justificar vuestras sospechas. ¿Le habéis visto merodear alrededor del lugar donde escondía mi dinero? Sí, eso mismo. ¿Dónde escondíais vuestro dinero? En el jardín. Justamente. Le he visto rondar por el jardín. ¿Dónde guardabais el dinero? En una caja. Ahí está. Lo he visto con una caja. ¿Cómo era la caja? Quiero asegurarme de que se trata de la mía. ¿Que cómo era la caja? ¡Sí! Pues una caja así, en forma de caja. Eso ya se supone. Describiéndosla un poco, a ver. Una caja grande. La que me han robado es más bien pequeña. Bueno, según se mire, es pequeña si vamos a ver. Pero yo quería decir grande por lo que contenía. ¿Y de qué color era? ¿De qué color? Sí. Pues también según se mire, de un color así tirando a rojo. ¡No nos sirve! Era negra. Bueno, un negro tirando a rojo. Un rojo casi negro, es lo que quería decir. Entonces no hay duda, esa es. Escribid su declaración.
¡Cielos! ¿De quién se puede uno fiar después de esto? ¡De nadie! ¡Absolutamente de nadie! Ahí lo tenéis, más pronto, pero no iréis a decirle que he sido yo el que os ha descubierto. ¡Descuida! ¡Ven acá! ¡Ven a confesar la acción más negra! ¡El atentado más infame que se ha cometido nunca! ¿Qué me mandáis, señor? ¡Pero cómo, bandido! ¡Es posible que no te arrepientas de tu crimen! ¿De qué crimen habláis? ¿Cómo que de qué crimen hablo, salteador de caminos? ¡Como si no supieras de sobra a qué me refiero! ¡Es inútil que pretendas negar! ¡Estás descubierto! ¡Acaban de informarme de todo! ¡Has sido capaz de abusar así de mi bondad, de introducirte en mi casa para traicionarme! ¿Se puede concebir una doblez de tal naturaleza? Señor, puesto que os lo han descubierto todo, no quiero buscar más pretextos para negarlo. ¡Anda! ¿A que lo he adivinado sin darme cuenta? Siempre he tenido la intención de confesároslo, pero esperaba la ocasión oportuna. Pero en estas circunstancias, espero que no descarguéis sobre mí vuestra cólera sin antes escuchar mis razones. ¿Qué razones puedes ofrecer, miserable ratero? Señor, no creo merecer esos insultos. Es cierto que os he ofendido, pero después de todo, mi falta es perdonable. ¿Cómo perdonable? ¿Habráse visto descaro? Calmaos, por favor. Cuando me hayáis escuchado, reconoceréis que mi pecado no es tan grave. ¿Que no es tan grave? ¡Y mi sangre! ¡Y mis entrañas, salteador! Vuestra sangre, señor, no ha quedado en malas manos. Yo soy hombre bien nacido y no hay nada que no pueda reparar honradamente. Eso es lo primero que tienes que hacer. Restituirme lo que me has robado. Vuestro honor será plenamente satisfecho. ¿Qué tiene que ver mi honor en esto? ¿Qué es lo que te ha llevado a una acción tan vil? ¿Vos me lo preguntáis? Sí, yo, claro que yo. No va a ser el vecino. Un dios que lleva disculpas en todo lo que obliga a hacer. El amor. ¿El amor? Sí. Vaya un amor. El amor a mis monedas de oro. No, señor. No son vuestras riquezas las que me han tentado. No pretendo para nada vuestros bienes si me dais lo que ya es mío. ¿Pero qué te voy a dar? ¿Habéis visto qué insolencia? Quiere quedarse con lo que ha robado. ¿Llamáis a eso un robo, señor? ¿Y cómo lo voy a llamar? ¿Un tesoro? Sí, un tesoro, es verdad. El más precioso de cuantos poseéis. Pero no os desprenderéis de él al confiármelo. Y os pido de rodillas ese tesoro lleno de encantos y nunca haréis mayor bien que concederme. ¡No pienso hacer tal cosa! ¡Pues estaría bueno! ¿Qué es lo que queréis decir? Que nos hemos jurado una mutua fe. ¡Bonito juramento! Sí, nos hemos dado palabra de ser el uno para el otro eternamente. Solo la muerte puede separarnos. ¡Nada! ¡Que la ha tomado con mi dinero! No, señor. Ya os he dicho que no ha sido el menor asomo de interés y que me ha impulsado a hacer lo que he hecho. Mi corazón no ha latido por los impulsos que vos pensáis. Un motivo más noble ha inspirado esta resolución. Buen caso va a hacer la justicia de tu corazón y de tus motivos. Haced de mí lo que os plazca. Estoy dispuesto a soportar humildemente todas las violencias de que queráis hacerme objeto. Pero al menos os pido que me creáis que yo soy el único a quien debéis acusar. Y que vuestra hija no es culpable de nada. ¡Y tanto que lo creo! ¿Puedo creer yo que mi hija esté mezclada en este crimen? Lo que quiero es recobrar mi tesoro. O que me digas dónde te lo has llevado. ¿Yo? No me la he llevado. No ha salido de la casa. ¿No ha salido de la casa? No, señor. Ah, menos mal. Y dime, ¿no te has aprovechado? ¿Y aprovecharme? ¿La ofendéis tanto como me ofendéis a mí? Arde en el mismo puro fuego que yo. ¡Dios mío! ¡Has prendido fuego a mi caja! Mi único deseo era gozar de su vista. Y ningún deseo deshonesto ha profanado la pasión que sus hermosos ojos me inspiran. ¿Los hermosos ojos de mi caja? Ay, habla de ella como un enamorado de su enamorada. Este hombre está loco. La señora Claudia conoce el secreto de nuestra aventura. Ella os podrá responder de... ¡También mi criada está mezclada en el asunto! Sí, señor. Ella ha sido testigo de nuestras relaciones, pero solo después de haber comprendido la sinceridad de mi amor, me ha ayudado a convencer a vuestra hija de darme su palabra y de recibir la mía. Es el miedo a la justicia el que te hace desvariar. ¡Qué empeño el de mezclar a mi hija en todo esto! Hasta ayer nos ha decidido que firmemos nuestro compromiso de matrimonio. ¿Compromiso de matrimonio? ¿Con quién? ¿Con mi caja? ¿Con mi hija?
Me da vueltas la cabeza. ¿Con vuestra hija, señor? ¡Ay, Dios mío! ¡Otra desgracia! Vamos, vamos, señor comisario. Comience el proceso por robo, por soborno. No me creo culpable de tales cargos. Y cuando se sepa quién soy... ¡Ay, hija disipada! ¡Hija indigna de un padre como yo! Así procura seguir mis prudentes consejos. Te dejas enamorar por un ladrón infame y te prometes a él sin mi consentimiento. Pero estáis muy equivocados, los dos. Cuatro paredes me responderán de tu conducta y los cerrojos de un calabozo me garantizarán de tu audacia. No será vuestra cólera la que vaya a juzgarme. Espero que se me escuche antes de condenarme. He dicho un calabozo, he estado blando. ¡Un cadalso! ¡Eso es lo que te espera! Por favor, mostrad más humanos sentimientos y no llevéis las cosas hasta las últimas violencias que os concede vuestro poder paternal. No cedáis al primer impulso de vuestra pasión y daos tiempo a considerar vuestros actos. No es el mal tan grave como suponéis. Pensad que si le he concedido mi amor es porque sin él me habríais perdido hace mucho tiempo. Sí, padre mío, él fue quien me salvó de morir ahogada en el río y al que debéis la vida de vuestra hija. Toda esa historia no tiene nada que ver. Hubiera valido más que hubiese dejado que te ahogases en el río a que hiciera lo que ha hecho. Padre, yo os pido... No, nada. No quiero escuchar nada. La justicia entenderá en este asunto. No hay duda, me paga los bastonazos. En buen lío nos hemos metido. ¿Qué os sucede, señor Arpón? Os encuentro alterado. ¡Ay, señor Anselmo! Me encontráis el más desgraciado de los hombres. A buena hora venís a pedir la mano de mi hija. Me acaban de robar mi dinero. Me acaban de robar mi honor. Ahí tenéis al infiel, al desalmado, que violando los más sagrados derechos, la propiedad, el hogar, sobre todo la propiedad, se ha introducido en mi casa con un disfraz de criado para desposeerme de mi tesoro y seducir a mi hija. ¿A qué viene el mezclarme a mí en el asunto de vuestro dinero? Sí, y para colmo de males, se han dado mutuamente palabra de matrimonio. Y eso os atañe a vos, tanto como a mí. Debéis presentar también una acusación contra él y hacer que la justicia lo condene para vengaros de su insolencia. Nunca ha sido mi intención que vuestra hija se case conmigo a la fuerza. Y menos aún, pretender un corazón que ya tiene dueño. En cuanto a vuestros intereses, estoy dispuesto a considerarlos como los míos propios. ¡Ah, muy bien! ¡Muchas gracias! Ved a este caballero, que es un comisario honesto, y que no olvidará, como ya me ha advertido, ninguna de las funciones de su oficio, que se ocupe también de vuestra demanda. ¡Echad leña al fuego! No sé qué crimen puede reprocharme por estar enamorado de vuestra hija. Y en cuanto al suplicio que aseguráis que voy a ser condenado, por nuestro compromiso, cuando se sepa quién soy... ¿Quién eres? Vamos a ver, ¿quién eres? Me río yo de todas tus historias. Estamos cansados de oír casos de usurpadores de nobleza, de impostores que se cuelgan desaprensivamente el primer nombre ilustre que se les ocurre. Sabed que soy de sangre noble y que todo Nápoles puede atestiguar mi elevada cuna. ¡Joven! Tened cuidado con vuestras palabras. Arriesgáis con ellas más de lo que suponéis. Estáis ante un hombre que es conocido de todo Nápoles y que puede ver claro en la historia que vais a inventar. No soy hombre que tenga nada que temer. Y si Nápoles os es bien conocido, sabréis quién era don Tomás de Alburey. De sobra lo sé. Pocas gentes lo han conocido mejor que yo. Bueno, menos embrollos. Yo no tengo nada que ver con ese don Tomás o como se llame. Dejémosle terminar. Veremos lo que tiene que decir. Tengo que decir... ¿Qué le debo ser? ¿Vos? ¡Yo! ¿Estáis de broma o tenéis poca imaginación? Buscad otro cuento cualquiera que os dé mejor resultado y no pretendáis salvaros con una impostura. Mirad bien lo que decís, no es una impostura. No hay nada en cuanto digo que no esté en disposición de probar. ¿Pero cómo? ¿Os atrevéis a sostener que sois hijo de don Tomás de Alburey? ¡Y dale con don Tomás! ¿Pero a qué viene? Sí, me atrevo y estoy dispuesto a sostenerlo ante quien sea preciso. No he visto nunca una audacia igual. ¡Ya os decía yo! Sabed, que... para vuestra confusión, que hace lo menos 15 años que el hombre que habéis citado perdió en un naufragio a su mujer y a sus hijos, al querer librarlos de las crueles persecuciones que siguieron los sucesos de Nápoles y que obligaron al destierro a las más nobles familias. Bueno, pero de eso hace ya mucho tiempo. Sí, pero sabes que entonces su hijo de 7 años, junto con un criado, fue salvado de aquel naufragio por un navío español.
y que ese niño es el hijo del que os hablo. Sabed que el capitán del barco, dolido de mi suerte, me tomó un gran aprecio y me hizo educar igual que a su propio hijo. Años después, supe que mi padre no había muerto, como yo creía, y al pasar por Francia para ir a su encuentro, un feliz azar dispuesto por el cielo, me hicieron conocer a la encantadora Elisa. ¡Ahí viene lo malo! Su vista me hizo esclavo de su hermosura. ¡No digo! Y la violencia de mi amor, así como la severidad de su padre, me hicieron tomar la resolución de introducirme en su casa. ¡Y para desvalijarme! ¡Él mismo lo confiesa! Encargué a otra persona a la busca de mi padre y... Todo eso puede no ser más que una fábula que habéis tejido sobre una verdad. ¡Ni más ni menos! ¡Una fábula criminal! ¿A qué se espera para ahorcarle? Pueden responder de mis palabras el capitán español, un brazalete de ágata que mi madre había puesto en mi brazo, y el viejo Pablo, el criado que se salvó conmigo del naufragio. ¡Qué patrañas! ¡No le creáis! ¡Nos enredará a todos! ¿Puedo responder de que es cierto? ¡Vos, Mariana, esposa mía, dais crédito a este embaucador! Sí, y por vuestras palabras veo claramente que no sois otro que mi hermano. ¡Lo que nos faltaba! Todavía voy a resultar cuñado de un facineroso. ¡Vos, mi hermana! ¡Imposible! Desde que habéis comenzado a hablar, mi corazón está emocionado. Nuestra madre me ha relatado mil veces la desgracia de nuestra familia. El cielo nos salvó también a las dos del naufragio. Aquí no se ahoga nadie. Salvamos la vida, pero a costa de nuestra libertad. Unos corsarios nos recogieron a mi madre y a mí de unos restos de la embarcación a los que nos habíamos asido. Después de 10 años de esclavitud, recobramos la libertad y volvimos a Nápoles, donde encontramos que todas nuestras propiedades habían sido vendidas. Y no pudimos hallar el rastro de nuestro padre. Pasamos a Génova, donde mi madre pudo recuperar algunos restos de nuestra dispersa fortuna. Vinimos a Francia, donde hemos llevado una vida estrecha. ¡Oh, cielos! ¡Cuán extraños son tus designios! ¡Es preciso creer en los milagros! ¡Abrazadme, hijos míos! ¡Y unid la alegría de este encuentro a la de vuestro padre! ¡Soy nuestro padre! ¡Soy mi madre! ¡Yo no tanto! ¡Están todos locos! Sí, hijos míos. Yo soy don Tomás de Alburey. Os creía muertos hace 15 años. En posesión de una gran fortuna y tras largos viajes, me disponía a buscar en el matrimonio con esa dulce criatura el consuelo de una nueva familia. Quise con un nombre supuesto olvidar las desgracias que con mi verdadero nombre había padecido. Pero es de verdad vuestro hijo. Ya lo veis. Entonces ¿me pagaréis vos los 10.000 ducados que acaba de robarme? ¿Decís que os ha robado? Y tanto que lo digo, os advierto que es un hijo que no os conviene nada. Un momento, ¿quién me acusa? El señor Jacobo, sin ir más lejos. ¿Vos me habéis acusado? Yo no digo nada. ¿Qué es eso? Aquí está el señor comisario que ha tomado su declaración. ¿Me creéis capaz de una acción tan vil? ¿Capaz o no capaz? Yo quiero mi dinero. No os atormentéis, padre, y no acuséis a nadie. Tengo noticias de vuestra caja. Y os respondo de que si consentís en mi boda con Mariana, recobraréis vuestro tesoro. ¡Mi tesoro! ¡Dios sea loado! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No paséis cuidado, está en un lugar seguro. Bastante me fío ya de los lugares seguros. Todo depende de vuestra determinación. Podéis elegir entre darme a Mariana o perder vuestro dinero. No falta nada. Está intacto. ¡Bendito sea Dios mil veces! 10.000 veces! Depende de vos el consentimiento de este matrimonio. Uniendo vuestra voluntad a la de su madre, que la deja en libertad de elegir entre nosotros dos. Si la madre está en esa disposición y se me devuelve todo, es cosa de pensarlo. Señor Arpagón, no os juez vuestro dinero a una carta tan insegura. Es más que probable que la elección de Mariana recaiga sobre el hijo más que sobre el padre. Me parece innecesaria la consulta. Y si consentís como yo en esta doble boda... ¡Antes quiero ver mi caja! La veréis tal como la perdisteis. Y no tendré que dar nada a mis hijos al casarse. No hará falta. Yo tengo de sobra para ellos. ¿Y correréis con todos los gastos de las dos bodas? Sí, respondo de todo. ¿Estáis ya satisfechos? Me pagaréis un traje nuevo para la ceremonia. Este está ya un poco... De acuerdo. Y ahora celebremos todos la felicidad de este día. Sin meternos en nuevos dispendios. Con lo que ha sobrado del refresco. Un momento, señores.
¿Y a mí quién me paga mis escrituras? No necesitamos para nada vuestras escrituras. Pero yo no trabajo por nada. En pago, os entrego a ese hombre para que lo colguéis. Eso siempre divierte a la justicia. ¿Cómo? Me dan de golpes por decir la verdad y me quieren ahorcar por mentir. Cualquiera lo entiende. Señor Arpagón, debemos perdonar una impostura que nos ha llevado a tan feliz término. ¿Y si le pagáis vos al comisario? Sea. Y vamos pronto a dar cuenta de nuestra alegría a vuestra madre. Yo os aguardo aquí. Quiero ver mi caja. No vaya a faltar nada. Luego, si dais de cenar, iré a reunirme con todos. ¡Ay, no me lanza! ¡No! 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 Thank you.